horas con 10 minutos del día 2 de septiembre del 2021 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Y con su permiso, muy buenas tardes tengan todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. No se ha conectado. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Me regreso, regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Rodríguez. Presente. Ciudadana Blanquestela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Sí. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertaliana Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Regidor José Antonio Becerra González. Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Regidora María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 15 de los 16 ediles. El regidor José Antonio Becerra aparece conectado, sin embargo, no contestó presente. Poquito más leche. Bueno, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general dé lectura a los asuntos agendados. Y con su permiso, presidente, punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 19 y 28 de agosto de 2021 respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 20 de agosto del año en curso, suscrito por el coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual permite el protocolo legislativo número 2513, 2514 y 2528. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado La Cebadilla Barba, ubicado por el camino a La Cebadilla, al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán, en el que se pretende desarrollar una acción urbanística del tipo turístico campestre de conformidad con el dictamen respectivo, inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Valle de las Flores, ubicado por la calle El Carril, al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, de conformidad o de acuerdo al dictamen correspondiente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Residencial La Alteza, ubicado por la calle Bartolo Hernández al noroeste de esta ciudad, conforme al dictamen anexo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento 1041-2018-2021, de fecha 17 de junio del año 2021, únicamente en el punto primero, en virtud de la modificación que tuvo el proyecto definitivo de urbanización del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la cabecera municipal, quedando como se describe en el dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la creación del proyecto, la realización de 6 obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33,
dentro del ejercicio presupuestal 2021 de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2021, las cuales se describen en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza reconocer la afectación que el gobierno de Tepatitlán de Morelos causó al ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez en la totalidad de un predio de su propiedad, una superficie de 250 metros cuadrados ubicado en la calle Tepeyac sin número entre Tabachines y Tepeyac de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice otorgar pensión por viudez a la ciudadana Amalia García Reyes, viuda de Domingo Sánchez Villalobos, quien fuera jubilado con el cargo de técnico especializado albañil en la Jefatura de Cementerios Municipales, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021, tal como se establece en el dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice otorgar la pensión por jubilación a los servidores públicos que se enlisten en el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 642.151.031 pesos con 56 centavos a la cantidad de 643.179.811 pesos con 22 centavos, conforme al dictamen correspondiente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice las ampliaciones presupuestales que se describen en el dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen las recalendarizaciones presupuestales de conformidad con el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice recibir a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por parte de la familia Carranza de la Mora, como donación anticipada para futuras urbanizaciones, una superficie de 10 hectáreas, 86 áreas, 50.45 centiáreas, de conformidad con las especificaciones que marca el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se apruebe destinar la cantidad de hasta 172.165 pesos para llevar a cabo el tercer festival cultural de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la forma y términos establecidos en el dictamen. Punto número 6, solicitud por parte del regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Deportes, donde solicita se apruebe erogar la cantidad de hasta 100.000 pesos con la finalidad de otorgar un incentivo económico a los deportistas de este municipio que participaron en eventos a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el dictamen anexo. Punto número 7, solicitud de parte de la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura Dr. J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín 35 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día martes 14 de septiembre de 2021 a las 18 horas, de conformidad con la solicitud. Punto número 8, puntos varios. Hay un punto vario presentado por parte de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, por parte de la presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. De acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 19 y 28 de agosto del 2021, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. De acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. ¿Eh? Adelante, doctor Demetrio. Sí, perdón, muchas gracias, presidente. Nada más le comentaba yo por correo a la licenciada Lucía que en el caso de la acta extraordinaria, desde mi punto de vista, faltó poner el punto número, lo que es la conclusión, creo que el punto era el punto número 6, porque inclusive en la redacción, cuando se hace la lectura, se pasa del número 5 al punto número 2 y como que confunde. Pero es nada más de forma en ese sentido que es la observación que hago, siempre y cuando la consideren pertinente. Muchas gracias.
Sí, doctor, muchas gracias. Con su permiso, presidente. Nada más, doctor, todas las, si usted analiza, todas las actas siempre han salido igual. Las únicas que llevan conclusión o que se da por terminada la sesión, clausura, son las solemnes. Las ordinarias nunca han llevado. A lo mejor es un error o es una costumbre que hemos tenido, pero ninguna, en esta ocasión se fijó, pero todas están igual. Todas, ahorita, de hecho, cuando me hizo la observación, las muchachas le dije, a ver, tráigame el acta, tráigame las anteriores. Todo es lo mismo, termino de decir el orden del día en el punto que queda, 5, 6, 7, 3 o 4, y luego empiezo punto segundo, porque el punto segundo es el siguiente, el desahogarse. Sí, sí lo entiendo, sin embargo, todos están igual, pero igual sería una cosa para mejorar posteriormente. Sí es buena observación y le agradezco. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicho. Exacta parte de la que hizo el doctor Demetrio. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo con aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad y le informo, presidente, que ya está integrado el regidor José Antonio Becerra González. Gracias. Bienvenido, Toño. Muchas gracias. Con el siguiente punto, que es el número 4, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los turnos agendados. Sí, con su permiso, presidente, el punto número 4, turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A, documento enviado por la ciudadana presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 20 de agosto del año en curso, suscrito por el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2513, 2514, 2521 y 2528, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para el 2513 para que se establezcan en el reglamento de construcción en las futuras construcciones cuenten con un sistema de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiada con la de Reglamentos y Vigilancia. El siguiente, que es el 2514, es para que se implementen y difundan mecanismos que faciliten la presentación de denuncias ciudadanas ante los órganos internos de control. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El siguiente, que es el 2521, se garantiza la gratuidad en el uso de sanitarios y sus insumos para garantizar y proteger la salud de las personas. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El número 4, el 2528, diagonal 62, diagonal 21, se implementa en campañas y programas de forestación y reforestación. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar los turnos expuestos. A favor. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el dictamen, el punto número 5, que son lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura el inciso A. Y con su permiso, el inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice con fundamento en los artículos 10, 123, fracción primera, 234 y 252 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado La Cebadilla Barba, ubicado por el camino a La Cebadilla al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el que se pretende desarrollar una acción urbanística de tipo turístico campestre. Segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuanto, presidente? Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, con su permiso. Buenas tardes a todos. Pues en esta solicitud del ciudadano Héctor Natán Pedrosa Razo, quien nos pide si vemos a bien que autoricemos
que inicie el proceso de elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de dos predios rústicos. Comentarles que él primeramente pues, se acercó a la Jefatura de Ordenamiento para llevar el primer paso donde él solicita, se le dé trazos, usos y destinos, el cual se le da no favorable, donde después él solicita, a través de lo que el código establece, donde él puede solicitar ante el Pleno, que se le autorice iniciar el proceso para la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo en el predio mencionado. Comentar que la elaboración de este instrumento siempre cuenta, corre por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. De acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado La Cebadilla Barba, ubicado por el camino a La Cebadilla, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso, es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Valle de las Flores, ubicado en la calle por la calle El Carril, al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y las demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, regidor Luis Arturo, tienes el uso de la voz. Recibimos en la comisión la petición por parte del ciudadano José Pablo Gómez Alcalá, quien solicita, en cumplimiento de que ya cuenta con todas las constancias, si vemos a bien el autorizar entregar a favor del municipio las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Valle de las Flores. Cuenta con todas las constancias respectivas para solicitar este trámite ante el Pleno. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Valle de las Flores, ubicado por la calle El Carril al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, de acuerdo al dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el inciso siguiente que corresponde al inciso C. Con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Residencial La Alteza, ubicado por la calle Bartolo Hernández al noroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, regidor Luis Arturo, tienes el uso de la voz. Los ciudadanos Mario Aceves Franco y María Olivia Márquez Contreras, urbanizadores, solicitan, si vemos a bien, el que autoricemos que se entregue al municipio las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Alteza, en cumplimiento con las constancias respectivas que nos muestran. Este desarrollo se encuentra por la prolongación Bartolo Hernández, casi llegando a carretera Yagualica, a la derecha de la avenida Colosio. Ahí está ubicado y fue revisado, por eso se expiden las constancias y en este momento se solicita, si vemos a bien, el autorizarlo. Es cuanto. Les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Residencial Alteza, ubicado por la calle Bartolo Hernández al noroeste de esta ciudad, conforme al dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Y con su permiso,
El inciso D es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 1041-2018-2021, de fecha 17 de junio del año 2021, únicamente en el punto primero, en virtud de que la modificación que tuvo el proyecto definitivo de urbanización del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la cabecera municipal, quedando de la siguiente manera. Primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la ley de cesión para destinos consistente en 3 predios para espacios verdes, abiertos y recreativos, con una superficie que suma 10.122.60 y un predio para infraestructura urbana con una superficie de 138.32 metros cuadrados del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán. Segundo, el acceso al área de cesión para destinos será de libre tránsito para la población en general. Y tercero, se faculta a los representantes del municipio en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, maestro, tiene el uso de la voz. El ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único y urbanizador, nos solicita que modifiquemos el acuerdo 1041-2018-2021 en virtud de la modificación que tuvo el proyecto definitivo del desarrollo turístico campestre Los Encinos. Ellos hicieron una modificación en su proyecto definitivo, la ley lo permite. Ahí en los expedientes se cuenta con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial por parte del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández, quien da el visto bueno de que esto es posible y por eso se somete al pleno para realizar la modificación respectiva al acuerdo mencionado. Es cuanto. Adelante, Conchita, tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Luis Arturo, desde la comisión me quedó esta duda y sigo con esta duda muy específica. ¿Los espacios de donación no tendrán que quedar fuera del área? ¿Por qué adentro del área? Si va a ser un área privada, deberían de quedar fuera del área, ya que son espacios de donación. Y todavía que ahí lo preguntaba, es que están señalados que es para una cosa en específico, áreas verdes y de esparcimiento. Entonces, ¿por qué a otros les hemos exigido que sea fuera o, en su caso, que no pueda ser la cancha del club de ellos, que es privada? ¿Por qué en esta ocasión sí lo aceptamos así? ¿Por qué no queda afuera? No entiendo, o sea, el libre, es de libre acceso el área de donación, ahí. No sea fuera No es régimen de condominio, no es privado. Es un turístico campestre y el área de donación es de libre acceso, por eso agregamos ahí un dictamen. En el dictamen dice que el área tendrá libre acceso. Por eso, pero está bardeado. Y vamos a lo mismo. Otra vez están bardeando, es privado, ponen puerta y queda libre acceso. Cuando no es normal que sea así. O sea, si yo tengo una barda, si yo tengo una pluma para el ingreso, debería de quedar afuera para que las áreas de donación, para que la población en general las disfrutara. Creo que en algunos los hemos pedido así. Sí, este como es un turístico campestre, desde que inició el proyecto hace, 5 años o algo, estaba. Lo que hemos cuidado son los fraccionamientos de acceso controlado, que hay de repente la confusión porque esos no son privados. Se hacen de acceso controlado por de repente la ubicación en que se encuentran. Que durante la administración hemos estado cuidando que eso no, o sea, se vea de la mejor manera. En algunos de condominio, los fraccionadores han dado también en la parte afuera del régimen condominal. En este caso, por eso agregamos que el acceso al área de donación es libre como tal. Que por la seguridad, hay una puerta, pero no les van a negar el acceso. De repente sí vemos, es que me da vergüenza entrar a ese lugar, pero también es por la zona en que se ubica, por resguardo de los residentes en esa área. Gracias, Luis Arturo. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, ahorita que lo menciona Conchita, pues a mí también me cabe la duda. ¿No sería más seguro
para los mismos habitantes de ese coto, en condominio, de ese fraccionamiento en condominio, ¿no sería más seguro que las áreas verdes quedaran afuera para que no tuvieran el ingreso de gentes extrañas, gentes ajenas a esa comunidad, a ese condominio? ¿Sería más seguro que no entrara nadie? Adelante, Luis Arturo. Sí, comentarles algo. En este caso en concreto, ya es la modificación de del proyecto definitivo. Desde la administración pasada y esta administración, hemos estado cuidando cuando se da el caso y hemos platicado que cuando nos presentan un proyecto y se les ha invitado para que vean dónde quedan las áreas de donación y demás, desde el inicio del proyecto hemos estado al pendiente desde el principio en los proyectos nuevos que van saliendo. Pero estos ya son proyectos anteriores que tienen sus planos definitivos desde el inicio firmados. Ahorita se está haciendo una modificación por el área de sesión donde tiene derecho a hacer esa modificación conforme al reglamento. Las calles ya están hechas, los lotes y la lotificación ya están hechas, pagados los derechos, toda esa parte ya está todo culminado. O sea, no se pueden ya cambiar ese tipo de proyectos. Hay proyectos que ya tienen 7-8 años. En un proyecto anterior que estamos recibiendo, como el de Valle de las Flores de Capilla de Guadalupe, que estaba atorado por una y otra, cuando ellos desde un principio manifestaron su voluntad también por arreglar esa situación y son de los pocos que en delegaciones se regularizan. En este caso en concreto, no se puede hacer ningún cambio porque estos son proyectos ya definitivos. Les consta que en la comisión y desde la administración pasada se venían revisando que los proyectos al firmarse primero se revisaran dónde están las áreas de donación y no todos son canchas. Por el contexto geográfico de nuestro municipio, hay zonas que deben de ser resguardos, pueden ser andadores con arbolados, no todo es plano y lo hemos cuidado. Si recuerdan, hemos tratado por ahí en zonas que ha sido difícil y nos hemos acercado. De hecho, ha habido un no pleito, pero con los fraccionadores de tratar de sacar el mayor provecho, sobre todo para las personas que van a ser residentes de esas zonas, que tengan un espacio donde distraerse de manera segura. En este caso en concreto, es un desarrollo que ya existe como tal, no lo podemos modificar, las modificaciones se hacen previo a las firmas que durante, repito, la administración se ha cuidado desde la Jefatura de Ordenamiento y la Dirección de Obras Públicas, van y revisan y hasta que no se queda convencido dónde quedan las áreas de donación y demás, no se firma el proyecto. Se han hecho los acuerdos de esa manera. Por eso hemos visto en varios desarrollos que las áreas de donación han quedado juntas, porque así lo hemos pedido, que se fusionen, que queden juntas para después poder hacer uso para otro tipo de proyectos. Luis Arturo, una pregunta más. ¿Este desarrollo ya está construido? Porque las áreas de donación están justo en el perímetro de las construcciones. ¿Podría quedar perfectamente afuera? Sí, es que el proyecto se debe respetar como fue firmado. De hecho, ahí colinda con el pozo. Si se fijan, está el pozo, está un área de donación ahí. Luego hay una segunda área de donación y una tercera. Son tres espacios los que tienen como área de donación. Pero repito, están afuera. El proyecto como tal está firmado. Nosotros ya no podemos ir y cambiarles el proyecto. El proyecto, cuando se firma su proyecto al inicio, en cuanto a la distribución, obviamente siguen sus procesos porque ellos hacen toda su infraestructura y demás. Vuelvo a mencionar, y lo digo ahorita, vienen proyectos que se están firmando que la siguiente administración le va a dar seguimiento, donde ya se está pidiendo hasta que dejen hidrantes dentro de lo posible, dejen espacios para andador. Habrá uno que está ahí colindando con la prepa regional que se le está pidiendo 3 metros para que quede un andador adicional a la banqueta por la zona en que se encuentra, donde van a conectar a 3,000 alumnos y demás. Eso es lo que se está revisando desde Obras Públicas y Jefatura de Ordenamiento. Hay urbanizadores que ven a bien y dicen sí, y donde lo que ustedes mencionan, recorren sus bardas, ahí son regímenes de condominio, pero están brindando ese espacio para darle seguridad, darle un espacio donde puedan transitar las personas. Se acaban de firmar esos proyectos, no por mí, por Dirección de Obras Públicas, pero sí se dialoga con las personas tratando de sacar el mayor provecho para la ciudadanía.
De hecho, la modificación, creo, si entiendo, es en el punto primero y consiste en que se modifique, consiste, a ver, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán el área de cesión para destinos consistente en 3 predios para espacios verdes abiertos y recreativos. O sea, es de cesión para destinos o para áreas verdes, porque para destinos sabemos que se puede dar para una escuela, para un kinder. Sí, lo que pasa, ¿no?, que se había considerado el pozo dentro del área, sacaron los metros del pozo y ajustaron el área a un costado. Por eso hacen la modificación del proyecto definitivo, no mueven la cantidad de lotes, sino que al lote siguiente le quitan metros, agrandan el área de donación en esos metros porque sacan los metros del pozo. El pozo estaba dentro, entonces lo sacan esos metros y hacen ese cambio del proyecto definitivo. ¿Pero es lo mismo áreas verdes que para destinos? ¿Sesión para destinos es lo mismo? ¿Se le da el mismo uso? El uso se le da dependiendo en su momento de para qué se vaya a aplicar. Cuando usted hizo la petición para una sociedad que, a Dios gracias, se está avanzando, si recuerda, tuvimos que verificar el tipo de uso de suelo que tiene ese espacio para poder realizar infraestructura. Sabemos que las donaciones que se hacen son cesiones para destinos y usos verdes. Normalmente se hace combinación de ambos. Si se construye un asador, pues al costado dejan un espacio verde y cumple con ambos requisitos. Se le da un destino y un área verde. El área verde es como el complemento para el destino que está. Si me dice, es que se va a construir una escuela, habrá que ver si la infraestructura completa de entrada, la cantidad de metros que ahí se están dando, sería para ello. Este es un trámite que en su momento, cuando se vaya a hacer uso o se le vaya a dar un destino a ese espacio, entonces ya con los trazos o el dictamen de trazos se establecerá. Sí, eso me lo explicaron perfectamente cuando anduvimos gestionando pues esa donación, bueno, como dato, ese terreno para la asociación. Por eso entendí que si estaba para área de destinos, para sesión para destinos, sí se podía utilizar ese terreno. Y si decía áreas verdes, no se podía utilizar para un edificio. Entonces aquí dice para los dos, pero obvio que para destinos no va a funcionar porque el ayuntamiento, ni el municipio, ni el estado va a meterse a la propiedad privada a hacer algo ahí adentro. Solamente va a ser jardín para áreas recreativas para los que ahí vivan. Porque, pues, seamos realistas, nadie de fuera va a ir a tocar la puerta para que les dejen entrar. Esa es la realidad. Independientemente de que se pueda modificar o no se pueda modificar, que quede ese antecedente para que los que siguen pongan más atención en estas situaciones, que se defina bien, porque si no, a causa de unos, los demás piden o exigen que sea igual para ellos. Y traen el antecedente, miren, cómo que no se puede, si aquí se pudo. Entonces, pues si ya no se puede modificar, pues ni hablar. Pero sí que quede el antecedente de que no se hizo lo correcto. Bueno, les solicito levanten su mano los que estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. No, Conchita en contra. Perdón. Mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación de acuerdo al Ayuntamiento número 1041-2018-2021 de fecha 17 de junio del año 2021, quedando como describe en el dictamen. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que primero se autorice la creación del proyecto, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33
dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2021. Este es el micrófono de la presidenta. Todos ustedes. Muy bien. La primera es 21 FISM 094 017, por 500, perdón, construcción de línea eléctrica en calle Francisco Medina, la delegación de San José de Gracia, por 562,749.06. La siguiente, 21 FISM 094 018, construcción de línea eléctrica en Rancho El Tepetate, aquí en la cabecera municipal, por un monto de 180,335.92. La siguiente, 21 FISM 094 018, construcción de concreto hidráulico en la calle Iturbide, en la delegación de Capilla de Guadalupe, por 455,582.11. El siguiente es 21 FISM 094 020, construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado en calle Morelos, en la delegación de Tecomatlán de Guerrero, por una cantidad de 515,314.34. La siguiente, 21 FISM 094 021, construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado en la calle Juan Pablo II, también en la delegación de Tecomatlán de Guerrero, por 537,423.48. La siguiente, 21 FISM 094 022, construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado en calle Santos Abas Reyes, en la delegación también de Tecomatlán, por una cantidad de 502,700.69. Segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios. Con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicados el 26 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuanto, presidente? Quienes estén por la afirmativa, a favor, mande. Ay, maestro Luis Arturo, tienes el uso de la voz. Como ya has hablado, gracias, toda la tarde, creí que ya. Gracias. Se presentaron a la Comisión de Obras Públicas 6 obras para realizarse a través o con el recurso del ramo 2033. 2 líneas eléctricas, uno para la delegación de San José de Gracia, en la calle Francisco Medina Asensio, otro aquí en la cabecera municipal, en el rancho El Tepetate. Luego, la construcción de concreto hidráulico en un empate de ahí hace un triángulo, 2 calles donde baja muchísima agua, en la calle Iturbide, en Capilla de Guadalupe, y 3 calles en Tecomatlán. Estas peticiones pues se nos presentan al pleno para ser aprobadas si lo vemos a bien. Repito, las 3 últimas calles son en Tecomatlán, ya que hay la necesidad en ese lugar. En una de las calles se nos hacía la observación hasta dónde iba a llegar en Tecomatlán. Decíamos que hasta dónde está el derecho de vía, por así decirlo, tratando de alcanzar hacia la telesecundaria. Esperemos posteriormente que puedas llegarse hasta la telesecundaria, pero ahorita por cuestión del derecho de vía, el libre paso, hasta ahí se puede llegar, se favorece, pero ojalá que en la siguiente administración se continúe para hacer llegar por esa calle a la telesecundaria con un acceso más digno. ¿Es cuánto? Ahora sí, quienes estén de acuerdo con el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de 6 obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2021, las cuales se describen en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Y con su permiso, este inciso también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice reconocer la afectación que el gobierno de Tepatitlán causó al ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez en la totalidad de un predio de su propiedad con una superficie de 250 metros cuadrados ubicado en la calle Tepeyac sin número, entre Tabachines y Tepeyac, de esta ciudad, acreditando su propiedad con la escritura pública número 544 ante la fe del licenciado Guillermo Rivas Barba, notario público número 1 de Acatic, con cuenta predial U022572, lo anterior derivado de la modificación del cauce del río.
Segundo, se autorice que la afectación citada anteriormente quede únicamente reconocida por el Ayuntamiento de Tepatitlán, en virtud de que en estos momentos no se cuenta con recursos presupuestales para que se realice cualquier tipo de indemnización. Asimismo, la presente administración se encuentra legalmente impedida para transmitir algún bien de dominio privado durante los últimos 6 meses de administración pública municipal, tal como lo prevé el artículo 179, fracción tercera de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 88, último párrafo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Nuevamente, maestro Luis Arturo, tienes el uso de la voz. Gracias. Pues el ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez solicita si vemos a bien el reconocer esta afectación. Si ubicamos más o menos dónde se encuentra lo que era antes un negocio, Casa Ley, en esa zona del río, se modificó el cauce del río, generando una especie de una Y quedando una isla, siendo afectado esos 250 metros de su propiedad, al cual ellos no tienen acceso, ya que el río ahí hace esa Y y luego se vuelve a juntar. En algún momento se hizo esa modificación y ellos se vieron afectados. Nos piden pues que reconozcamos la afectación y ya en su momento, como nosotros estamos impedidos a poder subsanar a través de algún pago o enajenar algún bien de dominio público, en este caso más bien de propiedad pública, por eso se hace la petición solo de reconocer la afectación anteriormente mencionada. Quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Regidor Víctor. ¿Se abstiene, regidor Víctor? Yo, regidor Víctor, ¿a favor o en contra? ¿A favor? Por unanimidad. Perdón, buenas tardes. Está muy inestable mi internet, no supe ni qué asunto. Ya. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a reconocer la afectación que el gobierno de Tepatitlán de Morelos causó al ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez en la totalidad de un predio de su propiedad con una superficie de 250 metros cuadrados, ubicado en la calle Tepeyac, sin número, entre Tabachines y Tepeyac, de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el siguiente punto que corresponde al inciso G. El inciso G es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice otorgar la pensión por viudez de la ciudadana Amalia García Reyes, viuda de Domingo Sánchez Villalobos, quien fuera jubilado con cargo de técnico especializado albañil en la Jefatura de Cementerios Municipales, mismo que falleció el pasado 13 de agosto de 2021, siendo la pensión por el 50% del sueldo que percibía dicho jubilado. Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidora Bertelena Espinosa Martínez, integrante de la Comisión de Administración y Gobernación, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Compañeros, buenas tardes. Pues bien, como ya lo dijo la secretaria general, en este punto es el único para donde recibimos la solicitud para darle, otorgarle pensión por viudez a la ciudadana Amalia García Reyes, viuda de Domingo Sánchez Villalobos, quien fuera jubilado con el cargo de técnico especializado albañil, con lo que corresponde el 50% del sueldo percibido por la persona fallecida. Si lo tienen a bien, muchas gracias. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Bueno, pues esto creo que lo vimos en comisión, pero yo no tenía a la mano los documentos. Y en esta ocasión, esto lo externo para evitarle a la persona problemas futuros. Esta persona es viuda de Domingo Reyes Villalobos. ¿Con qué documento? Domingo Sánchez Villalobos. Así es. ¿Con qué documento es con el que ella podría ir a comprobar su viudez? Con el acta de matrimonio, ¿no? Ok. Nada más, en el acta de matrimonio, si ustedes revisaron los documentos, en el acta de matrimonio de Domingo, es Domingo Sánchez Villalobos con B, no con V. Y todos los demás documentos están con V. Es nada más una observación para que
esta persona no vaya a tener problemas a la hora de quererlo cobrar. Creo que hay que ayudarle y orientarle con el jurídico del municipio, porque sabemos que es muy poquito lo que va a cobrar y que de pilón, si no lo, la orientamos y le ayudamos a que haya, a que ella haga una corrección de esta acta de matrimonio, pues estaría en un grave error, porque nunca va a poder cobrar nada. Entonces, sí me gustaría que también se le pudiera apoyar de manera de poder ver el documento y de que le orientaran de cómo poderlo hacer para que quede legal. Gracias. Es cuanto, presidente. Yo creo que se arrime con la oficial mayor y se expondrá el caso. Entonces, quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Regidora Conchita, siga. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Amalia García Reyes, viuda de Domingo Sánchez Villalobos, quien fuera jubilada por cargo de técnico especializado albañil en la Jefatura de Cementerios Municipales, de acuerdo con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente y corresponde al inciso H. Y con su permiso, el inciso H es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 de acuerdo a lo siguiente. Se autoriza que las bases de analista especializado psicólogo, técnico especializado jurídico y técnico especializado trabajo social adscritas a la dirección del Instituto de Pertenencia de la Mujer cambien de adscripción para pertenecer a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a partir del 16 de septiembre de 2021. Es cuanto. Adelante, regidora Miriam Guadalupe González González, integrante de la Comisión de Administración y Gobernación, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues tal cual, estamos solicitando modificar la plantilla laboral para mover estas cuatro bases que se encuentran en el Instituto Tepatitlense de la Mujer y solicitamos cambiarlas a la Comisaría de Seguridad Pública, ya que muchos de los asuntos que son tratados son más vistos en la comisaría que dentro de las instalaciones del instituto. Es por eso que se solicita que estas personas, junto con su base, se muevan a la otra área. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Les pido levanten sus manos, ¿están de acuerdo? Una disculpa, Conchita. Adelante. Sí, presidente, nada más que quede aclarado que, bueno, ellos ya están laborando en lo único que hay que cambiar, como quien dice, es el techo presupuestal, supongo, ¿no? El presupuesto que ya se modifique hacia allá, porque ellos ya están laborando allá, no están laborando en el Instituto de la Mujer. No, lo único que se tiene que modificar es la plantilla laboral, el presupuesto no. Sigue siendo el mismo, nada más es la plantilla, se mueven de un espacio a otro. Es que en el espacio sí están, ¿eh? En el espacio no están trabajando en el Instituto de la Mujer, en el espacio están acá arriba. Pero, por eso, bueno, esa es la modificación, que la base ya no pertenezca al Instituto de la Mujer, sino a Seguridad Pública. Muy bien, gracias. Gracias. Tengo una pregunta. Regidora Miriam, ¿son tres nada más? ¿Usted mencionó cuatro o estoy equivocada? A ver, psicólogo, yo veo tres. Es analista especializado psicólogo es uno, técnico especializado jurídico dos, técnico especializado de trabajo social tres. Tiene razón, son tres, disculpen. Nada más para que tres, quede la corrección. Gracias. Gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza aprobar la modificación de la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 tal como se establece en el dictamen. Le solicito a la Secretaria General de Lectura del punto siguiente y corresponde al inciso I. Y con su permiso, presidente, este inciso es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero,
De conformidad con lo que establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, ley vigente al momento del ingreso de los servidores públicos que a continuación se enlistarán, se autoriza otorgar la pensión por jubilación de acuerdo a la ley anteriormente referida a Franco Vargas Roberto, técnico especializado topógrafo en la Jefatura de Ordenamiento Territorial, por fecha de ingreso el 2 de enero del 89, tiene 32 años laborados, la pensión es al 100% y el salario diario es de 584 pesos. El siguiente es Becerra Sepúlveda Óscar, auxiliar administrativo en la misma Jefatura de Ordenamiento Territorial, por su fecha de ingreso fue el 1 de noviembre de 1990, tiene 30 años de laborar, su pensión es por el 100% y su sueldo diario es de 381 pesos. El siguiente es Torres Gutiérrez Rodolfo, jefe de maquinaria, mantenimiento, vialidades y caminos rurales. Él entró el 1 de junio de 1991, tiene 30 años laborados, y su salario, la pensión es por 100% y su salario diario es de 769 pesos. El siguiente es Hernández Castellanos Eduardo Alfredo, que es el jefe de ordenamiento territorial, que él entró el 28 de enero del 91, también tiene 30 años, su pensión es al 100% y su sueldo es de 769 pesos diarios. La siguiente persona es Romero Gallegos María Teresita, que es auxiliar administrativo secretaria en la Jefatura de Aseo Público. Ella ingresó a laborar el 2 de junio de 1990, tiene 31 años, su pensión también es al 100% con un salario diario de 315 pesos. La siguiente es Navarro Villalobos María del Carmen, auxiliar administrativo secretario también en la Jefatura de Parques y Jardines. Ella ingresó el 2 de enero de 1990. Ella también tiene 31 años y su jubilación es al 100% con un salario diario de 315 pesos. La siguiente persona es González Rojas José Luis, auxiliar operativo ayudante, coordinación de riego. Él ingresó el 1 de septiembre de 1984. Él ya tiene 36 años laborando. Su pensión o jubilación es al 100% con un salario diario de 212 pesos. La siguiente persona es Hernández Navarro Evelia, auxiliar operativo jardinero en la coordinación de vivero municipal. Esta persona ingresó el 1 de enero de 1989, tiene 32 años. La pensión también es al 100% con un salario diario de 233 pesos. La siguiente persona es Hernández Navarro Gloria, también auxiliar operativo jardinero que está en coordinación del vivero municipal. Ella ingresó el 1 de junio de 1988, tiene 33 años laborando. Su pensión es al 100%, su salario diario es de 233 pesos. Y la última, Becerra Loza María Isabel, analista especializado en nóminas, está en la Oficialía Mayor Administrativa. Ella ingresó el 1 de agosto de 1991, tiene 30 años, su pensión es al 100% y su sueldo diario es de 647 pesos. Segundo, dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de octubre de 2021. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Adelante, regidora. Nuevamente tienes el uso de la voz. Betty. Muchas gracias. Bien, recibimos la solicitud de petición por parte de varios ciudadanos públicos donde nos solicitan se apruebe su pensión por jubilación, si lo tienen a bien, por tener más de 30 años laborando con este gobierno municipal. El turno propuesto se revisó en la comisión y se analizó en conjunto con el oficial mayor administrativo de que existiera la solvencia económica para poder cubrir la cantidad que le corresponderá a cada pensionado, ya que esta correrá por cuenta del gobierno municipal. No existiendo inconveniente, asimismo se cuenta con el análisis jurídico por parte de sindicatura. A continuación, nada más yo daré los nombres de quienes son los solicitantes. Sería Franco Vargas Roberto, Becerra Sepúlveda Óscar, Torres Gutiérrez Rodolfo, Hernández Castellanos Eduardo Alfredo, Romero Gallegos, María Teresita, Navarro Villalobos, María del Carmen, González Rojas José Luis, Hernández Navarro Evelia, Hernández Navarro Gloria y Becerra Loza María Isabel. Dicha autorización dará efecto, surtirá efecto a partir del 1 de octubre. Esto con la finalidad de quienes tengan que hacer la entrega-recepción. Sería todo por mi parte. Gracias, compañeros. Adelante, Carmelita, tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Yo nada más quiero preguntar por qué cambió la situación. Algunos de estos nombres ya habían pasado por la Comisión de Administración,
solicitando su jubilación y les fue negada. Yo estuve ahí y, bueno, la explicación que dieron es que no tenían los años que correspondía a pensiones del Estado. Entonces, se les negaron y alguna persona se acercó a mí y me dijo que le había negado su jubilación y pues yo le dije que sí, que yo había estado en esa comisión y que realmente no cumplía con los años requeridos para pensiones del Estado. Yo desconocía cómo se manejaba esto. Pues la persona ya no me dijo nada, se alejó. Y después, meses, porque ya hace algunos meses, más de un año, viene esto y de repente sí procede y sí pueden alcanzar su jubilación. Y a mí me llama la atención porque esto se presenta justo el día que se presenta en la comisión el asunto del señor Tacho, el jefe de egresos, en donde se le reconoce su antigüedad. Y yo no sé si tiene alguna relación el que se le haya dado este privilegio al señor Tacho o con que se les haya reconocido la antigüedad a estas personas. O sea, no me quedó claro y ahí lo pregunté a la licenciada Alejandra, pero no me contestó. Estaban muy, muy enfrascadas en el tema de que si procedía o no procedía lo del señor Tacho, de reconocerle su antigüedad. Que, por cierto, también pregunté que por qué no se subía a Cabildo y tampoco me respondieron. Y ahora digo, pues, ¿tiene alguna relación o es todo independiente? Presidente, ¿quién va a hablar? Es que no alcanzo a ver a todos. A ver, sí. No, es que Chava había pedido... Adelante, regidora Betty, después de usted... Adelante, Betty. Mire, creo, síndico, que la persona adecuada para hablar esto, yo sí me empapé un poquito del tema en temas legales. Si gusta, si queda alguna duda después de lo que comente, con gusto lo aporto. ¿Le parece bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentarle lo siguiente. Yo traigo dos puntos con respecto a este acuerdo que quiero hacer notar, pero voy a tratar de responderle a Carmelita. Su inquietud de por qué algunos de ellos antes habían solicitado. El tema de que hubieran solicitado algunos de ellos anteriormente su de ejercer su derecho a la pensión era porque no contábamos con el acuerdo con el cual se había inscrito el municipio al Instituto de Pensiones. De tal manera que en aquel momento jurídicamente dijimos que si había alguna exigencia que hacer en el caso de pensiones, tenían que tramitarlas a través del Instituto de Pensiones, donde el municipio se tendría que ser responsable de aquello que pudiera faltar de subsanar en el trámite de su pensión. Al momento en que les niegan allá, nos dimos a la tarea de buscar ese acuerdo que se firmó hace 3 o 4 administraciones. Y al encontrarlo, el mismo acuerdo que se firmó, que firmó el municipio con el instituto se deslinda de la responsabilidad al decir que no va a reconocer las antigüedades de las personas y que todo comienza a correr a partir de la firma y celebración del convenio. Entonces, al no hacerse responsable el instituto por mutuo acuerdo con el municipio, la responsabilidad recae en el municipio. Ese documento apenas llegó en el transcurso de este año, que fue cuando los ciudadanos hicieron nuevamente la petición. Algunos se acercaron conmigo para decirme cómo deberían de hacerle. Yo les sugerí que la volvieran a solicitar a la Fiscalía Mayor para que le dieran el trámite correspondiente y jurídicamente poder soportar el sí o no tienen derecho y en virtud de qué tienen derecho. Como el Instituto de Pensiones no se puede ser responsable, le corresponde a la fuente de trabajo, en este caso al municipio, hacerse responsable por los derechos generados con los años de trabajo. Eso es en cuanto a los pensionados que estamos en esta lista. Con respecto a la antigüedad de Tacho, creo que no tiene nada que ver porque Tacho no se encuentra en esta lista. Ya llegará el momento en que la administración en turno lo decida o lo valide o lo vote, o lo apruebe o desapruebe. En este caso no nos ocupa.
Ahora sí, con relación al punto tomado, con relación a la pensión de los, de la lista que está aquí de estas personas, yo tengo dos anotaciones que quisiera que quedaran plasmadas en el acuerdo. Secretario, a ver si me ayudas un poquito. Una de ellas es, en virtud que el Instituto de Pensiones no va a reconocer la antigüedad y no va a gastar lo que tiene que gastar en la pensión de estas personas, se instruye al área jurídica del municipio a recuperar las cuotas que pagamos por ellos en todos estos años. Esa es una. Y, por otro lado, el artículo 29 de la Ley de Pensiones que cita y que ampara a estas personas, menciona que el salario diario debe ser el salario promedio anual. Desconozco si así se calculó, yo me imagino que no, y no por cualquier otra cosa, sino por desconocimiento. Entonces, yo también le pondría en el acuerdo que el salario con el que se va a pensionar a las personas es con lo que resulte del total de percepciones del último año percibido, tal como lo señala el artículo 29 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, que dice, el salario base para calcular el monto de las pensiones será el promedio de sueldo, sobresueldo y compensación que hubiese cotizado el afiliado en el último año de servicio. Entonces, considerando eso, tenemos que sacar el promedio de lo que percibió para sacar su salario diario a pensionarse. Yo lo pondría también como parte del acuerdo sin mencionar una cantidad, porque pues es variable para cada uno de ellos. Que después del análisis realizado, se pensionen con el promedio. Esos dos puntos son los que yo quería considerar respecto al acuerdo. Dígame, secretario. Sí, gracias, señor síndico. Le comentaba a la presidenta si no sería más conveniente que mejor este punto no se votara y se aterrizaran esos puntos, porque ¿en qué término nos van a aprobar los regidores? O sea, el punto no viene solicitado de esa manera, no se dictaminó de esa manera en la comisión. Entonces, ahorita lo vamos a cambiar y va a decir que se estudia la clínica de la recuperación. Yo no sé si los jubilados, ellos estaban pensando que ellos se iban a recuperar el dinero y se lo iban a llevar. No, en el expediente no existe un documento donde ellos hayan firmado. Aquí en el expediente que mandaron para pedir este punto no existe un documento donde ellos estén firmando que sí están de acuerdo con la pensión como se presentó y todo ese rollo. Creo que está un poquito incompleto y cambiaré un poco las condiciones del acuerdo. No sé qué digan la presidenta de la comisión es la presidente, pero sí cambian las condiciones y el dictamen está muy diferente. Yo le comento, hay una solicitud de pensión por parte de ellos en forma, con todo un instrumento jurídico que ellos están promoviendo, cada uno lo individual. Por razones, me imagino que por razones de practicidad, aquí en el acuerdo, en el dictamen de acuerdo de la comisión, solamente adjuntaron la lista de los que votaron. Pero de cada uno de ellos, en la manera individual, hay una solicitud de pensión con fundamento jurídico y el fundamento, yo simplemente, no estoy cambiando el sentido de la votación, simplemente el hecho del cálculo en el que está presentando es el salario diario y creo que debe ser el salario promedio. Entonces, si se autoriza el punto, considerando el salario promedio del último año, creo que quedaría subsanado esa parte. Y la otra es, esto es por parte del municipio, las cuotas que el municipio enteró al Instituto de Pensiones son las que vamos a solicitar que se recuperen, las cuotas que el municipio enteró. Entonces, para poder subsanar y poder amortiguar un poquito el gasto que va a tener por pensionar a los servidores públicos. Entonces, la propuesta, señor. Sí, dígame. La propuesta sería, se presentó conjunto primero el listado y lo que se dijo. Entonces, ahí, en ese punto, se le quitaría el salario diario porque no estaría correcto. Se agregaría un punto tercero que diga que se instruye al área jurídica la recuperación de cuotas que el municipio hizo pago ante el Instituto de Pensiones. Y un cuarto punto que diga que el salario diario se tomará o se hará de conformidad con el artículo 29 de la ley. Así es. Entonces, ahorita lo que está solicitando es que este punto se apruebe con esas modificaciones que usted propone. Sí. Exactamente. Si tienen a bien los compañeros aprobarlo. Adelante.
Gracias, presidente. Bueno, son dos temas muy importantes los que está diciendo el síndico. Me queda claro, nada más aquí hay un detalle, que en el dictamen sí vienen las cantidades, que aunque nosotros, que el, en este caso el síndico, haga lo del cálculo salario promedio, pues sí cambia el sentido del dictamen. Yo creo, y tenemos oportunidad, viéndolo, o sea, lo veo viable, se puede, pues no sé, no bajar el punto, más bien volverlo a turnar a la comisión para que sea lo correspondiente, ya que esto está perfecto a partir del 1 de octubre. Yo creo, y sería bueno también para que el jefe, el oficial administrativo, tenga conocimiento de esto, pero no sé qué opina la mayoría. Yo creo que estamos en tiempo, se pudiera subir en la próxima sesión ordinaria, ya ordenado todo, de que ya no haya dudas, y sobre todo que se recupere esa aportación por parte del municipio a pensiones. No sé qué opinen los demás. Adelante, Conchita. Chava, ¿usted analizó ya el salario diario que como viene ahí y se dio cuenta que está incorrecto? Es el salario diario que gana la gente, lo que viene aquí. Ajá. No viene el salario promedio. ¿Y cambia la cantidad? Sí, sí, se cambia un poquito porque hay que agregar todas las prestaciones al salario promedio. O sea, aquí, la verdad, cambia, estamos... Cambia. Aquí estaríamos, perdón, nada más para entender, aquí estaríamos pues amolándonos al servidor público que quiere pensionarse y sobre su derecho está más bajo que lo que le correspondería, ¿no? Exacto. Ok, eso es. Yo creo que es por moral de todos que se vayan con lo que le corresponde a la ley y que se revise, que se vuelva a turnar a revisión, y yo creo que pues... tristemente lo firmamos, pero sí hay cosas que desconocemos. Yo la verdad, por eso quise preguntar, porque todos los días aprende uno algo nuevo, y sí, bueno, pues lo que les corresponde, y sí, lo único que va a pasar es que lo subimos en septiembre, y la fecha de su jubilación es la misma, no les pasa absolutamente nada, al contrario, se beneficia el servidor público en el momento en que lo se revise, ¿verdad? Claro, como ustedes lo consideren. La idea es que... Perdón, presidenta, perdón. No, yo decía que estaban de acuerdo en bajar el punto y que más bien no votarlo y que se vuelva, que se regrese la comisión de administración el miércoles entrante y el día 17 de la próxima sesión, pues subirlo y no les perjudica nada y ya el dictamen estará conforme a ley. No sé cómo lo vean. Sobre todo en beneficio de los trabajadores. Pues. Claro. Claro. Entonces, muchas gracias. No se vota y le solicito... Adelante, Carmelita. Sí, presidenta. Nada más preguntar si fuera posible que para la próxima sesión se subiera el punto para analizar todos los regidores el tema de la antigüedad laboral del señor Tacho, el jefe de egresos. Ese ya está visto, Carmelita. Ese ya pero se no está, subió. Ya no lo subió. Vimos en comisión. Sí, pero no subió a cabildo. No, pero ese es otro tema que no se está viendo en este momento. A mí me gustaría. Bueno, entonces le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso. El inciso J es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 642,152,151 pesos con 56 centavos a 643,179,811 pesos con 22 centavos conforme a lo siguiente. Derechos por el uso de piso, 738,879.66. Estacionamientos exclusivos, estacionamiento del Tianguis, 160,000. Otros convenios y subsidios, programa Profes 2021, 105,900 pesos. Otros aprovechamientos, que son aportaciones de terceros, y 34,000 pesos, generando un total de 1,028,779.66. Muchas gracias, secretario. Bueno, yo creo que aquí no hay mucho que explicar. Es nomás la autorización para la ampliación del presupuesto por 1,028,000 pesos.
que subiría de 642.151.031 a 643.179.811. Entonces, más adelante ya se verá en lo que se va a gastar ese dinero. Quienes estén por la afirmativa de este punto, a favor de levantar su mano. ¿Puedo hacer un comentario, presidente? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 642.151.031.56 a 643.179.811.22, conforme al dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice las ampliaciones presupuestales siguientes. La ampliación de la partida 218 materiales para el registro de identificación de bienes y personas del proyecto 11, fortalecimiento del registro civil, por la cantidad de 250,000 pesos para la adquisición de 17,850 formatos de actas para cubrir el periodo de agosto a diciembre de 2021. La creación del proyecto denominado Festival Cultural Tepatitlán por la cantidad de 105,900 pesos con cargo a la partida 382 orden, gastos de orden social y cultural, 5438 recurso PROFES, en virtud de la notificación del fallo emitida por la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales adscrito a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Aunado a lo anterior, se autoriza tomar la cantidad de 37,065 pesos del proyecto 109 Arte y Cultura para la Comunidad de la partida 382 Gastos de Orden Social y Cultural, 10,100 recursos fiscales para complementar el 35% de la aportación municipal correspondiente, la ampliación a la partida 329 otros arrendamientos del proyecto 124 Trámite de Pasaporte por la cantidad de 146,500 pesos para contar con suficiencia presupuestal para cubrir los pagos del contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada INETU México S.A.D.C.B. para la impresión del pasaporte mexicano. Ampliación de la partida 323, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo del proyecto 27, equipamiento, actualización y licenciamiento de equipo de cómputo, por la cantidad de 297,000 pesos que se requiere suficiencia presupuestal para cubrir los pagos de los meses de septiembre a diciembre de 2021 de impresiones a color y blanco y negro de la empresa denominada Seitum de México S.A.D.C.B. La ampliación a la partida 612, edificación habitacional. Este es adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública por la cantidad de 45,379.66 para realizar la construcción de un canal para aguas pluviales dentro del tianguis textil. El siguiente es la ampliación a la partida 241, adscrito también a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de 160,000 pesos para la colocación de asfalto en el estacionamiento del núcleo de la feria, también conocido como Parque Bicentenario, en virtud de los ingresos obtenidos por el uso del estacionamiento del tianguis textil. La ampliación de la partida 382, gastos de orden social y cultural, por la cantidad de 24,000 pesos para llevar a cabo la realización del quinto evento del Premio Regional de Pintura en los Altos de Jalisco, con la aportación de 1,500 pesos de cada municipio, no es cierto, sí, de 1,500 pesos por cada municipio, tal como se acordó en la reunión regional de Secretaría de Cultura del pasado 19 de marzo del presente año, conforme a lo siguiente. Los municipios que aportaron fueron Yagualica de González Gallo, Villa Hidalgo, Valle de Guadalupe, San Miguel el Alto, San Julián, San Juan de los Lagos, San Ignacio Cerro Gordo, San Diego de Alejandría, Ojuelos, Mexicacán, Lagos de Moreno, Jesús María, Jalostotitlán, Cañadas de Obregón, Aranda, Zacatic, y ahí se genera un total de 24,000 pesos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretaria. Adelante, regidor Luis Arturo, tiene nuevamente el uso de la voz. Sí, pues recibimos en la comisión la solicitud para realizar las ampliaciones presupuestales que se nos presentan. Son 9 ampliaciones presupuestales, las cuales están fundamentadas ahí con los documentos anexos, las fichas descriptivas que se anexan ahí. Y de igual manera se encuentra con nosotros el licenciado Atanasio Ramírez, jefe de egresos, por si existiera alguna duda. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Chacho, tienes el... Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Yo sí tengo dos dudas, no me quedó muy claro. Y sí quisiera que, si está Tacho ahí, pues para que nos la pueda solucionar, ¿no? Una de ellas es sobre, tiene que ver sobre los 17,850 formatos de actas para cubrir el periodo de agosto a diciembre.
Yo buscando el porqué de esto, encuentro el oficio que la licenciada Lucía Lorena y Gregorio Oropesa dirigió a Salvador, pero no viene ahí el porqué. Es decir, ¿qué pasó que 17,850 formatos de actas se acabaron de forma... Ya vi, licenciada, que usted me quiere contestar. Bien, le agradezco mucho. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el tema de los pasaportes sobre la ampliación por 146,500, porque también estaba buscando, y sí, están los oficios pues dirigidos, en este caso por la licenciada Delia Estefany Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de enlace, están dirigidos al encargado de Hacienda y Tesorería Municipal, pero nada más hace mención sobre que para cubrir el contrato. Es decir, mi duda es, ¿no estaba la cantidad estipulada completamente en el contrato o qué pasó ahí? Esas dos preguntas, gracias. Si me permite, presidente. Gracias, regidor. Mire, desde el año pasado, cuando ustedes trabajan en el presupuesto de ingresos y egresos de este año, en su momento se le dijo a Tacho, Tacho, me estás dejando muy poca cantidad para mis dependencias. No me va a ajustar para pagar los de los pasaportes y no me va a ajustar para pagar el de los formatos del registro civil. Se le comprobó, o sea, no me acuerdo ahorita porque no lo traigo a la mano, pero si me dejaba 2,000,000, normalmente siempre todo tiene un incremento y me estaba todavía, en vez de dejarme 2,000,000, me dejó para este año, un ejemplo, 1,600,000. No, es una cantidad, no es eso. Entonces yo le decía, Tacho, no nos va a ajustar. Y precisamente dijo, no, pues durante el año ya vemos a ver de dónde sacamos y hacemos esta modificación. Es por eso que vienen esas dos modificaciones en esas dos áreas, porque, bueno, igual ahorita que lo conteste si quieren él, le dan el uso de la voz, pero eso fue lo que sucedió desde un principio, desde en el presupuesto de ingresos, cuando ya ven que cada dependencia mandamos la cartita al Niño Dios, pero luego en tesorería es donde hacen los recortes, y le quitan y le ponen y hacen, y desde ahí eso sucedió, eso se lo hicimos notar, pero pues nos dejaron así nomás. Pero es eso. Gracias, regidor. Muchas gracias. No sé si... Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Pues le pregunto yo también a la secretaria, ¿cómo saben cuántas formas para de actas quedan? Porque hace... es que no puedo decir el tiempo porque mentiría, no lo recuerdo con exactitud. Pero hace poco tiempo se pidieron, creo que esta cantidad, 17,850 formas para actas. Entonces, yo hoy, como ya había leído esto, yo hoy pregunté en proveeduría y les dije, ¿me dan por favor el dato de la requisición que hicimos? No recuerdo si hace 2 meses, si hace 3 meses de las actas, del papel para las actas, y me dijeron que sí, que en un momento más me lo daban, pero bueno, estábamos muy llenos de trabajo, con el tiempo encima, se terminó y ya la verdad se me olvidó decir dónde está lo que pregunté. Pero pues lo podemos preguntar a proveeduría, podemos pedir la requisición y ver qué cantidad se pidió y en qué tiempo, porque a mí también se me hace muchísimo que se pidan 17,500 actas para de septiembre a diciembre. Pero bueno, igual, y lo dejamos a que los papeles nos den la respuesta. Gracias. Sí, con su permiso, presidente. Sí, mire, regidora, el dato yo creo que no lo va a tener proveeduría porque el licenciado Gregorio va y compra las formas él directamente. Creo que es un solo lugar, son unos formatos foliados, tienen que ser comprados en... Ah, bueno, entonces, si quiere, para no echarle mentiras, necesito preguntarle a Gregorio, porque yo entonces ahí no sé. Es lo que yo sé y sé tal que no le iban a dar. Perdón, que interrumpí. Se compran en un lugar, solamente en un lugar, no hay cotizaciones. Es en un lugar determinado, con unas hojas carísimas, que bueno, también ahí queda la pregunta en el aire, ¿por qué ahí? ¿Y por qué nada más esa persona o esa empresa? No, definitivamente sí se compran en un solo lugar, pero pasa a la requisición por proveeduría. Por eso estoy enterada de que es un precio muy alto
y que se compran miles y miles de formas en una sola exhibición. Sí, el lugar donde comprarla no depende de nosotros porque hay una dirección de registro civil a nivel estatal y es quien nos avala. Las personas que trabajan en el registro civil como el licenciado Gregorio, los auxiliares de las delegaciones están debidamente acreditados, no puede levantar un acta cualquier persona ni en cualquier formato de papelería, entonces por eso se compran. No vamos a nosotros a decirle al gobierno del estado, ya me las vamos a comprar ahora en otro lado. O sea, ellos nos dicen en dónde, pues por eso se compran ahí. El por qué faltan, pues faltan porque, pues ya lo expliqué, lo que le decía al regidor, se van tanteando. La última vez que platiqué con Goyo sí le quedaban alrededor de 2,000-3,000, pero me dijo, no es conveniente porque no sabemos nunca exactamente cuántas se van a necesitar y son formatos que tienen que estar ahí. Dudo mucho que esté pidiendo una exageración, seguramente es porque se necesitan, no porque vaya a ir a comprar las de 7,000 mañana, las va comprando mes con mes. Y va comprando, pero necesita tener la suficiencia presupuestal. Pero igual la respuesta exacta, correcta y todo no la tengo yo, le mentiría. Necesitaría preguntarle a Goyo, yo no a creí ver, que fueran a preguntar para haberme traído todo el dato. Pero más o menos por ahí va la situación. Gracias. ¿Quién? A ver, gracias. Es con respecto a lo de relaciones exteriores, estoy hablando con Dalia y me está refiriendo a Tacho. Tacho tiene conocimiento de este punto. Tacho, ¿nos puedes, le conceden el uso de la voz a Tacho? Otela, ok. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. De hecho, hay dos situaciones ahí. Una, ya la señalaba la licenciada Lucía. Efectivamente, cuando se elaboró el presupuesto, en virtud de que fue un presupuesto austero y apegado a lo que fue el flujo y proyecto de ingresos que se había planeado, nosotros les mandamos, como quien dice, los techos presupuestales a las diferentes áreas y dependencias, apegado a esos ingresos que se habían estimado. Cuando se hizo la revisión en el presupuesto, que estuvieron ahí presentes varios regidores de ustedes, Chachín, Miriam, el regidor Luis Arturo, la señora Conchita y no recuerdo quiénes más, se revisaron y se mencionó que efectivamente algunas partidas habían quedado recortadas de presupuesto y que conforme se fueran presentando los avances de ingresos o los flujos de ingresos, se iban a estar realizando ampliaciones. Y ahí se mencionaron algunos casos, como fue el caso del combustible, el caso de quizás pago de energía eléctrica por los incrementos que dan las tarifas. No me acuerdo qué otras partidas ahí se señalaron y se dijo, ok, cuando se presenta la oportunidad o la necesidad de generar estas ampliaciones, que hagan la petición las áreas y ya se vería si realmente es conveniente o no conveniente realizarle las ampliaciones. Ya hicieron algunas ampliaciones o nos autorizaron algunas ampliaciones. Una de ellas ya se hizo a lo que fue combustible, otra se hizo a servicios médicos, si mal no recuerdo, y otras se hicieron al taller municipal también, y algunas otras áreas que dije se les estuvo ampliando. En el caso del registro civil, el registro civil tiene un consumo, le quedan como 2,000 actas para este mes, él dice que se las acaba en este mes, anda teniendo un consumo promedio de 2,000 actas mensuales, poquito más, poquito menos. Ahora con el regreso a clases se incrementa ese consumo y él decía, no voy a alcanzar con las que tengo para cubrir el mes de septiembre, de agosto, septiembre. Es importante pues que se genere esta ampliación. Es por ello que se somete la ampliación a su aprobación. En el caso de relaciones exteriores, a raíz del cambio por ahí que hubo con la empresa que nos estaba dando el servicio, esta empresa nos está cotizando en dólares, no nos está cotizando en pesos mexicanos. Hubo un ajuste que se hizo al contrato por los meses que no se habían trabajado el año pasado y esas cuestiones, pero aún así el presupuesto sí quedó un poquito o mucho ajustado para relaciones exteriores. Y ella señala, ¿sabes qué? No alcanzo con el presupuesto, tengo que adelantar los meses siguientes para cubrir este mes. Entonces, lo que estamos pidiendo es darle la suficiencia presupuestal para que alcance a cubrir los compromisos que trae con este contrato o esta licitación que se hizo a nivel nacional y que se está
aplicando en los municipios que tenemos este convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa es la situación. De los documentos que tenemos para darle soporte a la petición son los que se les está juntando, que es el convenio con la empresa que nos da el servicio del sistema de relaciones exteriores, la petición que nos hace la señorita Dalia respecto a lo que son sus necesidades. Y ella ahí establece la necesidad y cumple o va a pegar esas dos cuestiones que les menciono. El recorte que se hizo por la cuestión de la pandemia, de que estimábamos de que íbamos a tener problemas recaudatorios, que en algunas partidas y cuentas sí tuvimos, que por ahí tuvimos afectación en las participaciones. Aplicamos ajuste al presupuesto en cuanto al gasto, tan es así que se generaron economías y nos permitió salir avantes en comparación con otros municipios que tuvieron que pedirle adelanto participaciones al gobierno del estado, cosa que nosotros no hicimos por cómo manejamos las finanzas. Y ahorita traemos recursos para poder soportar esas necesidades presupuestales en esas dos áreas. Mira, está diciendo aquí Goyo que se gastan cerca de 700, de 300 diarias. Y que le quedan 3,000 para aquí, para este mes. Entonces, en 10 días, si hacemos cálculos, se terminan. Y además, bueno, eso no. Están diciendo los costos aquí de las actas y les aseguro que no le perdemos. De acuerdo, presidente. Gracias. O sea, yo ignoraba cuántas se consumían diariamente. Solo, pues se me hacían muchísimos miles, pero ignoraba cuántas se consumían a diario. Muchas gracias. Y se le compran al gobierno del estado. Bueno, entonces los que estén por la afirmativa de este punto, favor de expresarlo. ¿Dónde? Ah, disculpa, Conchita. Adelante. Gracias, presidente Tacho. Pues en los documentos que nos anexaste, únicamente viene en el punto de la ampliación de la partida 329, únicamente viene las peticiones, pero aquí no nos dice en base a este contrato, en base a esto, no viene nada de eso, nada más vienen las dos peticiones. No sé a quién se lo pasaste o... Pero a mí no. A mí en lo particular no llegó así. O sea, no sé a quién. No sé si a los demás regidores sí, a ustedes sí lo tienen. A lo mejor yo, a mí no me llegó y por eso. A lo mejor los demás regidores sí tienen el contrato y el por qué faltó y eso. O sea, nada más viene la petición de que le falta para cubrir, pero no viene las cantidades. No sé si a lo mejor a los demás regidores sí les llegó. No escucho si sí. Bueno, en el oficio sí viene la cantidad que requiere para cubrir las necesidades. Ahí sí viene establecido. Lo del convenio yo lo señalé en la Comisión de Hacienda. Señalé la parte del convenio con la empresa. No sé, desconozco los papeles que van. Ahorita están integrados ahí con ustedes. Sin embargo, la petición, yo creo que el que hace el área será suficiente para determinar la necesidad. Aparte que cuando revisamos el presupuesto sí se señaló que iba a haber áreas que no se les asignó el presupuesto ampliado como le habían solicitado por la situación que habíamos estimado sobre los ingresos. Pero yo creo, Tacho, que cuando, bueno, yo en lo particular, creo que cuando nos mandan documentación que sustenta, que avala, pues no tenemos nada que objetar. Pero cuando no, pues estamos votando así, es nada más amplíenles. ¿Para qué y de qué? No nos están diciendo. Nada más dice claramente que para el, porque no le alcanza para el pago de, para cubrir hasta septiembre. Dice de enero del 2021 al 30 de septiembre. Pero no nos dice por qué no, si no se fue, si el contrato subió, si era en dólares y por esta... cantidades, por lo que no, aquí no viene, o sea, no viene nada, yo por más que le busqué, nada más vienen dos hojitas y no viene absolutamente nada de eso. Entonces, hemos pedido que todo nos lo sustenten, que todo nos lo aclaren para votar, o sea, no estamos en contra, el dinero no es de nosotros, es de la población y nosotros los regidores tenemos que revisar
para poder aprobar. Muchas veces hemos aprobado así y seguimos aprobando. Vamos a finalizar una administración con ojos cerrados. Entonces, creo que es bien importante que ya se había pedido, la presidenta lo ha pedido varias veces, que se nos sustenten las cosas para que no tengamos este tipo de controversias a la hora de la votación. Entonces, yo pensé que iban a anexar, así como muchos documentos no nos los anexaron a la hora de esto, sí nos lo anexan. Entonces, sí hay que hacer las cosas lo más transparente que se pueda y para que nosotros votemos con esa confianza de decir aquí está y está sustentado todo. Así, la verdad, me queda un mal sabor de boca de que estamos votando a ojo cerrado porque se necesita. ¿Para qué y cómo? No viene. Gracias. A ver, regidora Conchita, aquí yo sí quiero hacer una aclaración. Todos tenemos una reunión, son las comisiones. Sí me gustaría que cuando se haya este tipo de comisiones, hablen ahí. Aquí no es el momento ya de hablar. En la comisión es donde se debe de hablar y exponer el punto. No estoy de acuerdo o no lo apruebo, pero en la comisión. Por eso se ponen 8 días antes y si no estamos de acuerdo no se aprueba y no se sube el punto aquí. Todavía tenemos, si Dios quiere, ya nomás nos queda una junta, y ojalá sí las dudas que tengamos ahí se puedan resolver. Entonces, volviendo al... Presidenta, ¿le puedo contestar? Adelante. Claro que lo aprobamos en comisión, porque después a veces, en casi siempre, y había sido petición de usted, y no me dejará mentir, Tacho, que ya había sido petición de usted, pero hay cosas en las que, bueno, a veces es petición y a veces no. Había sido petición de usted que siempre nos manden sustentado todo. Pero no sé por qué aquí ya de repente dicen, no, pues ya lo votaron y ya que así siga. Aquí es el momento de que si algo no está claro, es el momento de decirlo. Si no, entonces, ¿para qué hay junta de cabildo? Ya sea, como dijo ahorita en otros temas, ya se aprobó en comisión. No, se podrá, pero el momento de la aprobación es en cabildo. En comisión podremos aprobar en su momento que se suba, pero si hay dudas, por supuesto que en cabildo es donde se tienen que aclarar. Gracias, presidente. De acuerdo. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Regidora Blanca, en sentido de su voto. Se aprueba por unanimidad. No. Conchita y Carmelita no votaron. Se aprueba por mayoría. En contra o abstención, perdón. No alcancé a ver. En contra. ¿Y regidora Conchita también en contra? Ok. Gracias. El acuerdo se autoriza, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las ampliaciones presupuestales que se describen en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen las recalendarizaciones presupuestales siguientes. La transferencia 166 de la Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de 13.500 pesos para la adquisición de cemento para los trabajos en la instalación de las columnas del puente peatonal, senderos y pistas recreativas en el área del parque lineal que comprende el puente San Miguel al puente Constitución aquí en esta ciudad. La siguiente es la transferencia 168 de la Delegación de Capilla de Guadalupe, la que había quedado pendiente en la otra sesión, por la cantidad de 74.000 pesos en la compra de asfalto para dar mantenimiento a las calles Alcalá, Porfirio Díaz, Pedro Moreno, López Cutilla y Zaragoza. La transferencia 164, Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de 75.000 pesos para la realización del libro Premio Regional de Pintura de los Altos, de acuerdo al oficio JDM, diagonal 026, diagonal 2021, de Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. La siguiente, la transferencia 170 de la Delegación de Pegueros por la cantidad de 5.800 pesos para la compra de una consola PAC Stage conforme a lo que viene establecido ahí. La 171 de la Jefatura de Patrimonio para la cantidad de 50.000 pesos para contar con suficiente presupuestal para el pago de deducibles. La transferencia 172 de la Delegación de Tecomatlán de Guerrero por la cantidad de 10.000 pesos para la adquisición de cal para la terminación de jarrillas en el módulo 2 del cementerio. Y la transferencia 165 de la Jefatura de Comunicación Social por la cantidad de 42.700 pesos para la adquisición de equipo dañado y obsoleto como es
flash, micrófono, zapata para tripié, cargadores, lámpara LED, lentes para cámara, estabilizador de cámara. Con dichas adquisiciones se podrá habilitar equipo cuyo valor al comprarlo completo representaría un gasto mayor. ¿Es cuanto, presidente? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Pues nos presentan en este momento, si vemos a bien, el autorizar algunas recalendarizaciones presupuestales conforme a lo que se mencionó. Si ustedes pueden revisar, cada una de esas transferencias trae un sustento. Por ejemplo, la 166, de donde es del puente Constitución hasta el puente San Miguel, pues ahí se pide para realizar unos trabajos. Si les ha tocado transitar por ese espacio, si hizo ahí algo para unas bicicletas, pero para cruzar el arroyo, se va a utilizar parte del puente que se quitó por Anacleto González Flores, uno que estaba por ahí de una distribuidora de refresco, y se está haciendo uso, se va a colocar ahí para que pasen. Ahí está una pista también de bicicletas, está quedando muy bien, por ahí se está interviniendo. Igual, si recuerdan, se hacía el comentario el regidor Gustavo la vez pasada de algunas cuestiones de Capilla de Guadalupe en relación a su presupuesto de fiestas que no se había tomado, ya se toman y ya aparecen en qué se va a utilizar. Así como en otras delegaciones que también están solicitando, se recalendarice su presupuesto. ¿Es cuánto? Quienes estén por la afirmativa, el del punto expuesto, a favor de manifestarlo. ¿En contra? Regidora Carmelita, ¿en contra? Ah, a favor. Entonces, prueba por regidor Toño. A favor. Okay. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza las recalendarizaciones presupuestales de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M. Y con su permiso, presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Para... Ay, aquí agárrense en este. Se autoriza recibir a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por parte de la familia Carranza de la Mora, como donación anticipada para futuras urbanizaciones, una superficie de 10 hectáreas, 86 áreas, 50.45 centiáreas, donde resulta diferencia a favor de la familia Carranza de la Mora, una superficie de 4 hectáreas, 18 áreas, 65.39 centiáreas, ubicadas en la prolongación Hidalgo de esta ciudad, que llevaría... Se llevaría a cabo siempre y cuando el ayuntamiento autorice que a cambio de lo anterior se les proporcione lo siguiente, lo cual se lista de manera enunciativa más no limitativa, que la donación esté condicionada a que sea única y exclusivamente para que se lleve a cabo en ese predio, la construcción de Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Tepatitlán, en un plazo no mayor a 5 años contados a partir de la fecha en que se protocolice la escrituración correspondiente. También piden dictámenes favorables para las acciones urbanísticas que sean proyectadas en el resto del predio de su propiedad, así como las factibilidades para desarrollar o urbanizar en los mismos usos de suelo que nosotros pretendemos en el predio de su propiedad. Bueno, que ellos pretenden en el predio de su propiedad, es que está redactado como de ellos. Quedará una superficie al norte del predio que se pretende entregar en donación de aproximadamente 3 hectáreas, 70 áreas, 67.99 centiáreas, a lo cual solicitan que en la próxima actualización al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población se le otorgue el uso de suelo de H4, que es habitacional uniformidad de densidad alta, y el de mixto barrial, y de igual manera se conserve el mixto regional. Factibilidad a las redes de equipamiento e infraestructura que se llevará a cabo por motivo de la instalación del centro educativo, en virtud de que la superficie a donar es superior a la que legalmente corresponde. También solicitamos que analicen las opciones siguientes. Una de las opciones es que les sea permutado el terreno de área de donación de otras posibles urbanizaciones que, en su caso, pretenda llevar a cabo cualquier miembro de la familia conforme a lo que marque el código urbano. La segunda opción es obtener la permuta de otro terreno propiedad del municipio. La tercera opción sería obtener recursos para realizar el pago de cuotas por la incorporación a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento para las nuevas urbanizaciones. Cuatro, que se hagan obras de urbanización como, por ejemplo, podría ser pavimentar alguna calle que queda del resto de las 3 hectáreas. El número 5, el terreno se pagará a valor según avalúos en el momento que se efectúe el pago. Segundo,
se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos, bueno, o presidente municipal, síndico municipal y secretario general respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, pues, primero comentar que existen procesos en los cuales no porque termine una administración los procesos no puedan continuar. Este es un proceso que está iniciando en cuanto a tramitología, pero es un proceso como resultado de las gestiones que nuestra presidente hace en gobierno del estado, donde ellos ven a bien el invertir en nuestro municipio, no solamente en la cabecera, porque esto sería para nuestro municipio y en apoyo regional, para que se construya un tecnológico aquí de nombre Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Tepatitlán. Hablando con estas familias, nuestra presidenta, pues ellos hacen una propuesta de una donación anticipada, ya que para llevar a cabo este proyecto, pues ellos necesitan la certeza de contar con un terreno que cumpla con ciertas características para poder realizar la construcción. Es de tal manera que la familia Carranza de la Mora dice, sí puedo y sí estoy en condiciones de acuerdo, primero porque es la propietaria del predio en cuestión que forma parte de un polígono de construcción mayor y pueden ellos otorgar de manera anticipada las hectáreas ahí mencionadas. Comentarles que ellos hacen este escrito con el afán de que de manera jurídica, de manera legal y uniendo las voluntades, este proceso pueda llevarse a cabo. Este fue revisado en la comisión y se pone al pleno, pues para que de alguna manera, si hay alguna duda, se aclare, sabiendo que aquí se manifiesta la voluntad de que inicien algunos procesos jurídicos que sindicatura en su momento tendrá que continuar, ya que lo que se mencionan en algunos apartados, específicamente en el apartado donde ellos mencionan posibles la forma en que se les pagará su afectación, porque también, no, más que afectación, su excedente, ellos son opciones, ¿eh? Aquí no estamos firmando que vamos a hacer esas 5, sino que la administración entrante llegará a un convenio. ¿Cuál de esas 5? Yo mencionaba en la comisión y lo digo ahorita, hay una de ellas que ellos lo mencionan porque tienen derecho a solicitarlo, pero no procede. Sabemos que no podemos cambiar derechos o pagos de derechos porque la ley lo establece por servicios. Más sin embargo, las otras, la mayoría procede. Se agregó, por ejemplo, en la quinta que pues cuándo o con qué monto se pagará, pues dependiendo en cuanto los actos se vayan formalizando a través de los documentos que se soliciten al momento. Sabemos que cuando se haga el acto, pues se sacan los avalúos y se hace lo correspondiente conforme al momento, pero ahí está establecido en un punto. Pero eso es para conveniar. También el hecho de que la superficie, ¿cómo queda? Yo mencionaba que la administración que va a entrar a partir del 1 de octubre, pues la responsabilidad de modificar el plan de desarrollo urbano del centro de población. Ellos lo están haciendo ya su solicitud para que se les considere que ese espacio que se menciona ahí sea considerado como un H4. Ellos lo están haciendo de tal manera como debe de ser, a través de una solicitud expresa para que cuando se haga esta revisión por las autoridades y las dependencias que correspondientes, pues se tome en cuenta. Recordemos que nosotros desde la comisión no podemos cambiar usos de suelo. Por eso ellos lo están estableciendo desde ahorita para manifestar tal cual de manera expresa que sea considerado un H4 y es procedente conforme al proceso en la revisión del plan de desarrollo. Por ahí se mencionaba en relación a una palabra que primeramente hablaba de derechos. Ahí la regidora Conchita mencionaba algo al respecto de esa palabra y ciertamente se buscó aquella palabra que mejor encadenara o vinculara la palabra factibilidad a las redes de equipamiento para que en algún momento no existiera un bloqueo y no la palabra derecho que de repente pudiera interpretarse de otra forma. Y se utiliza o se propuso en la comisión la palabra factibilidad porque también hablamos de factibilidades en las constancias de agua, factibilidades en otro tipo de trámites que de facto se van pidiendo para el cumplimiento de algunos trámites. Pues esta es la petición y ojalá pues podamos cumplir en un plazo no mayor de 5 años, que es la fecha límite, si nosotros en este momento vemos a bien el autorizar esta donación anticipada, que en un plazo no mayor de 5 años podamos tener este tecnológico, repito, siendo beneficiados como municipio, no solo como cabecera municipal, pero también a nivel regional. Estaría ubicado colindando con el periférico,
por esa zona, de tal manera que personas de delegaciones y de la región tendrían un acceso mejor, ya que también nos facilitaría, porque también empujaría al crecimiento de nuestra población para tener rutas de transporte, porque imagino también el gobierno del estado vería la forma de poner nuevos derroteros para poner dónde acceder a camiones de tanto de locales como foráneos. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Rigoberto. Tiene el uso de la voz. Y bueno, presidenta, se lo digo con todo respeto, pero me llamó la atención lo que comentó al principio, este punto de aquí agárrense en este. Porque pues, no fue con la intención de lo largo que estamos acá diciendo de lo que nos vamos a entretener por las conversaciones, o sea, no por otra cosa. Por el acta. Mire. Ah, bueno, por el acta, pero no, ni se preocupe por el acta, son las 6:55. Creo que hemos tenido otras más largas y ya casi terminamos. Aquí aplica la, aquí agárrense en este, si quieren, en el punto vario. Pero en este punto no creo, y tampoco creo que en el punto vario, pues. Ya nomás recordar que nos falta, esta es la penúltima sesión de ayuntamiento que tenemos todos, este equipo, después de casi 3 años. Sí veo que se está desbordando, es lo que yo siento, la tarde todavía de hoy. Pero bueno, tenemos puntos de vista diferentes y hay que, pues ahora sí que respetarnos mutuamente los unos a los otros, ¿no? Y en este tema en específico, porque creo que es algo importante para usted y obviamente para todos, porque el tecnológico Mario Molina es una necesidad que requiere Tepatitlán y que ha buscado desde hace muchas administraciones tener uno, así como ya lo tienen Arandas, Lagos, entre otros municipios. Y hay la buena voluntad del presidente municipal electo, Miguel Ángel Esquivias, de seguir con este proyecto, que aunque sea mínimo, que yo no considero, nunca he considerado ninguna acción mínima para hacer algo. Alguien tiene que iniciar y obviamente alguien tiene que terminar, pero lo más importante es que alguien lo va a disfrutar y para mí eso es la satisfacción que me da cuando tomamos decisiones en el gobierno, ¿no? Y esto es el inicio. Esto es el inicio, creo yo, de un proyecto muy importante. Cabe hacer mención que lo que queremos evitar con esto es lo que nos pasó con el circuito interior, entre otras cosas a lo mejor, pero específicamente el circuito interior, y no voy a entrar en detalle. Aquí lo importante es tener la certeza, tanto el gobierno municipal, de que bajo qué condiciones vamos a tener este terreno, y también la certeza de los dueños del terreno, para saber qué es lo que van a recibir, ¿no? Y yo rescato mucho el tema del último punto, de el terreno se pagará a valor según avalúos en el momento que se efectúe el pago. Yo no sé, licenciada, si es correcto que diga así, que se efectúe el pago, porque bien puede ser, obviamente, el pago del terreno, pero también intercambio de un terreno por otro terreno. Pero lo importante es dejar en claro, como lo habíamos platicado en la comisión, que al momento de hacer la negociación, decisión que se lleve a cabo en cuanto a los terrenos, sea según los avalúos al momento en que se vaya a tomar esa decisión, ¿no? Y no ya que se construyó todo y se hicieron las obras de infraestructura y en la torre, ¿no? Pero, en verdad, esto es uno de los proyectos, como cuando nació el Cualtos. El Cualtos fue, por varias administraciones se trabajó para hacer eso. Unos iniciaron con la idea, otros siguieron con el proyecto, otros con las negociaciones, otros con la construcción y otros con la inauguración. Lo mismo va a ser este tema y bueno, habrá que darle seguimiento en la siguiente administración. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? A ver, adelante, Lucía. Entonces, regidor, haciendo la aclaración que usted dice, si le parece, en ese punto número 5 podemos dejarlo como el terreno se pagará a valor según avalúos en el momento que se efectúe el pago o se lleve a cabo la negociación, o sea, agregarle o se lleve a cabo la negociación, porque no sabemos si se les va a pagar, si se va a negociar, de qué manera. Es correcto, y si lo tienen a bien todos así, pues así que quede. La transacción. En vez de
de negociación a transacción podría ser, o cómo se le hace más correcto? Legalmente, ¿qué es lo más correcto? Transacción, yo creo. Luis Arturo quiere. Creo que... ¿El regidor Luis Arturo quiere hablar? Sí, adelante, maestro. No sé, cuando se lleva a cabo el acto jurídico, y con acto jurídico pues ya lo entendemos como, no sé si sea, no aplica jurídicamente. Es que el acto jurídico pudiera ser nada más las escrituras, o sea, y cuando se está haciendo la escrituración, pues no necesariamente. Yo creo que, híjole, yo también les decía en su momento, cuando se protocolice, pero bueno, cuando se protocolice, ¿qué? Se lleva a cabo la negociación... O la licenciada. En vez de negociación, si le pareciera, regidor Chacho. Licenciada. En el punto número 5, cuando ponen varios, el terreno se pagará a valor según los avalúos en el momento en que se efectúe el pago. O sea, creo que ahí está claro, o sea, se va a pagar cuando se efectúe el pago, porque tampoco les puedes decir, uy, te lo voy a pagar a tanto y nunca hay esa transacción. Entonces, yo creo que queda, no sé. Pero ahora sí que la que es buena para esa redacción eres tú, y ahí sí lo dejamos en tus manos para que el punto quede bien claro. Gracias, regidora. Sí, lo que pasa es que lo que decía el regidor Chacho es que ya como que se cierra en pago, y a lo mejor no necesariamente es pago, como que no se interprete como que a fuerza va a haber dinero, es lo que quiere decir el regidor Chacho, que no se interprete correcto. Como de esa manera que forzosamente tendrá que haber un dinero, porque podrá ser permutas. En su momento, cuando se aterrice el tema, se le va a hablar con la familia y decir, ¿sabes qué? Te cambio esto a cuenta de permuta, cierta cantidad de metros te puedo recibir, otra cierta cantidad te la voy a pagar en numerario, o otra cierta cantidad te voy a dar un terreno acá. Entonces, por eso, si no lo quiere cerrar el regidor, que quede como que si a fuerza se va a pagar. Porque de hecho ellos tampoco están pidiendo un pago en numerario, necesariamente. Entonces, a reserva de que se ocurra otra palabra, igual se los mando para revisión, sería así, o sea, o se lleve a cabo la transacción. Para, por mientras, ahorita en lo que se nos ocurre, pero para que quede un poquito más completo. Va. Adelante, Chava, tienes el uso de la voz. Gracias, yo creo que poner o no poner la transacción en este caso no afecta mucho, que pues está bien que se ponga, porque el punto en cuestión dice que va a ser una de esas 5 opciones. Puede ser una o dos o las 5. No sabemos en su momento que se negocie, a lo mejor una parte con la 1, una parte con la 2, una parte con la 3. Y desde el momento en que dice el punto número 5, que el terreno se pagará a valor al momento de efectuar el pago según los avalúos, pues en ese momento se tendrán que hacer y en ese momento se tendrá que pactar el precio de X cantidad de terreno. A sobremanera queda que en ese momento se va a hacer la transacción y se va a acordar una fecha y demás. Pero no cambia mucho el sentido del punto, el que le pongan o no le pongan al momento de la transacción. Porque pues cuando se hace la transacción, puede ser que el pago lo hagan un año después y a lo mejor ahí se acordó. O puede ser que el pago le exijan del momento de contado, pero eso lo verán en su momento la administración que negocie cómo van a saldar este pendiente de la donación con la familia, creo yo. Es una opinión nada más. Hay 5 opciones, pueden ser las 5, puede ser una sola. Ya llegará el momento en que el municipio vea con qué cuenta para afrontar este compromiso con la familia y a lo mejor se va a pagar en partes y en administraciones, a lo mejor no en una sola. Es muy probable que trascienda. Sí, sin embargo, sí es importante de todas maneras, en el momento que se vaya a hacer la transacción, la negociación, la forma de pago, que la menos probable y la que menos se va a poder hacer es la primera, porque sería muy poca la cantidad, porque el Código Urbano marca que las permutas que se hagan en urbanizaciones que estén fuera de la urbanización solamente se pueden dar hasta un 20%. Entonces, la menos, o sea, aún así se hicieran varias, no, les va a seguir sobrando. Va a ser más de alguna transacción. Siempre claro, para que la administración entrante pueda llegar a una negociación correcta, van a tener que mandar a hacer avalúos. Y sí es importante el momento del avalúo.
porque si los evaluamos en este momento sería un valor y en el momento en que se vaya a hacer la transacción probablemente tenga otro valor. Por eso sí es importante como dejar un poquito aterrizado que en el momento en que ya se aterrice la negociación, serán los avalúos que se hagan en ese, seguramente será a lo mejor hasta el siguiente año, entonces va a haber una poquita variación. Yo creo que no está de más, como dijo el regidor Chacho, ponerle que se lleven a cabo en el momento de que se va a hacer la transacción, los avalúos. No está de más. Gracias. Bueno, entonces, quienes estén por la afirmativa del punto expuesto con las indicaciones que acaba de dar el regidor Rigoberto, las variantes, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a recibir a favor del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por parte de la familia Cadanza de la Mora, como donación anticipada para futuras urbanizaciones, una superficie de 10 hectáreas, 86 áreas, 50.45 centiarias, de conformidad con las especificaciones que marca el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N. Sí, muchas gracias, presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita primero se apruebe destinar la cantidad de hasta 172,165 pesos para llevar a cabo el tercer festival cultural de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a realizarse del 14 al 26 de septiembre del año en curso. Segundo, dicha cantidad se tomará del recurso 10,100 de la partida 382, gastos de orden social y cultural, proyecto 109, arte y cultura de la comunidad, del presupuesto de ingresos 2021. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Cultura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Bien, pues, este tercer festival se llevará a cabo, si primero Dios, en el marco de la celebración del 138 aniversario de la ciudad de Tepatitlán, que fue el 20 de septiembre de 1883. Este tercer festival, que ustedes cuentan con las actividades a realizar, el programa que se pretende llevar a cabo, esta es la cantidad que se requiere para poder realizarlo, y quiero resaltar solamente que las actividades o los eventos que se realicen serán transmitidos en vivo, ya que, como es de conocimiento popular, no hay autorización por la pandemia de llevar a cabo eventos o encuentros masivos. Así que será de esa manera, todo será transmisión en vivo. Esa es la manera en la que se llevarán a cabo los eventos y podemos disfrutar de ellos. Sin embargo, pues, creemos que es correcto y es pertinente seguir difundiendo la cultura, aunque haya limitaciones para mantener la sana distancia. Muchas gracias. Les pido levanten su mano quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por... ¿Al regidor Chacho? ¿Regidor Chacho, el sentido de su voto? Perfecto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba destinar la cantidad de hasta 172,165 pesos para llevar a cabo el tercer festival cultural de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6. Y con su permiso, presidente, esta es una solicitud por parte del regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Deportes, donde solicita primero. Se aprueba erogar la cantidad de hasta 100,000 pesos con la finalidad de otorgar un incentivo económico a los deportistas del municipio que participaron en eventos a nivel nacional e internacional y que lograron colocarse dentro de los 3 primeros lugares, como se describe a continuación. Medalla de oro, 5,000 pesos, medalla de plata, 3,000 pesos, medalla de bronce, 2,000 pesos. Bono extra a los deportistas que participaron a nivel internacional, 1,000 pesos. Asimismo, se autoriza entregar un bono especial al deportista Brian Leonel Enríquez González por participar en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 por la cantidad de 20,000 pesos, quedando los apoyos económicos distribuidos de la siguiente manera. César Daniel Gómez Ponce, 6,000. Eduardo Cortés Delgadillo, 3,000.
Diana del Carmen Velázquez Iñiguez, 3,000. Verónica de Loa Ángel, 3,000. Diana Romero Barba, 2,000. Frania Romero Barba, 3,000. Yadira Noemí Franco Pérez, 6,000. Omar Angulo Jiménez, 3,000. Kimberly Diane Zavala Torres, 6,000. Juan Franco de Anda, 5,000. Joaquín García de la Torre, 5,000. Patricio Martín Barba, 5,000. Cristian Hernández Casillas, 3,000. Alice Isabela Martín Aceves, 3,000. Cintia Guadalupe Martín González, 3,000. Ángel Moisés Enríquez Torres, 6,000. Rodrigo Jacob de la Torre, 6,000. Brian Leonel Enríquez González, 26,000, generando un total de 97,000 pesos. Cabe señalar que algunos deportistas son menores de edad, por lo que los apoyos económicos quedarán a nombre del padre de familia que realizó la petición, que se anexa al presente dictamen. Segundo, dicho gasto se ejercerá del presupuesto de egresos 2021 del proyecto 46, incentivo a medallistas de la partida 441, ayudas sociales a personas. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. Pues con gusto, todo lo que tenga que ver con apoyo a la educación, en este caso con apoyo al deporte, pues ojalá que veamos a bien el aprobar esta propuesta que se presentó en el Comité Técnico de Valoración. El Comité Técnico de Valoración, pues somos los regidores de la Comisión de Deportes, más el órgano interno de control, más tesorería, más la directora de Fomento Deportivo. ¿Por qué subirlo al pleno de esta manera? Tuvimos el comité, no se alcanzó a hacer la comisión, pero lo subimos al pleno porque hay algunos ajustes en relación a la propuesta de apoyos. Habíamos quedado entregar lo que por medallas se solicita, pero aquí se agrega el entregar un bono adicional de 1,000 pesos a todos los que participaron de forma internacional, independientemente de la medalla que hayan obtenido. Así como el apoyo que se le quiere otorgar a Brian Leonel Enríquez, quien participó en Tokio 2020, un apoyo adicional de 20,000 pesos. Adicional lo menciono porque él también obtuvo medallas en otro torneo y también se hace acreedor a ese, por eso hace un monto de 26,000. Mencionarles que adicionalmente a esto, hubo unas partidas donde en el comité de valoración estuvimos apoyando a algunos atletas que viajaron al extranjero o dentro del país con algún otro tipo de apoyo, pero son otros presupuestos. Este presupuesto es el presupuesto que compete a los estímulos o a los premios obtenidos. De lo demás, por ahí hubo quien solicitó apoyo para camión o apoyo para transporte y en su tiempo lo estuvimos viendo a través de este comité porque así lo aplicaba o así lo solicitaba las reglas de operación. ¿Por qué lo ponemos hasta 100,000 pesos? Ahí hay un remanente de 3,000 pesos porque no sabemos si en estos días pueda haber alguna otra medalla o alguna otra persona que pudiese tener algún premio y con eso tener ahí ese dinero para poderlo otorgar. Por eso es que es hasta 100,000 pesos. Ya de la lista están los 97,000 comprometidos. Se anexa la carta de cada uno de ellos. Hay un expediente en Fomento Deportivo y lo que leyó nuestra secretaria general, donde los menores de edad pues recibirán el dinero a través del padre solicitante, que es quien recibirá el dinero para ellos. Es cuanto y agradezco pues que se vote a favor, si lo ven a bien, para otorgar estos estímulos a la brevedad posible. Gracias. Quienes estén a favor de la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se aprueba erogar la cantidad de hasta 100,000 pesos con la finalidad de otorgar un incentivo económico a los deportistas del municipio que participaron en eventos a nivel nacional e internacional de acuerdo con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 7. Y con su permiso, esta es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez para que se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura Dr. J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín 35 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día martes 14 de septiembre de 2021 a las 18 horas, como lo disponen los artículos 29, fracción tercera y 47, fracción octava, ambos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es Juan, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que aquí no hay mucho tampoco que explicar. Ya se viene el tercer informe que hay que darlo en este mes. Se llevará a cabo el día 14. No puede haber mucha aglomeración, entonces lo haremos nada más los 16...
que, personas que conformamos el ayuntamiento, entonces, pues yo creo que estaríamos un poco mejor en la Casa de la Cultura, más habrá más lugar, y en vez de aquí del recinto de aquí normal. Lo dejo a su disposición. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. Una pregunta, nena. Pregunta, Conchita. Adelante, Conchita. En la invitación nos dicen que para que estemos de forma virtual, va a ser en forma virtual también los regidores. En la invitación que nos hicieron llegar, dice, agradecemos, nos acompañe la transmisión en vivo en forma virtual. O sea, viene esto. No sé si va a ser virtual o nosotros también, o nosotros vamos a estar presenciales, o cuál es la idea. Yo creo que ese es para las personas que tú vayas a invitar, Conchita. Nosotros vamos a estar presentes y nomás no vamos a poder invitar a nadie al informe. Entonces, nada más será virtual. Sí, sí, esa era mi duda, porque viene la invitación a mi nombre y así está redactada, sí. Entonces me llamó la atención. Gracias. Gracias. Chava, tu voto. Creo que nada más faltó. Entonces, por unanimidad, se aprueba. ¿El acuerdo? Toño, no lo escuché tampoco. Okay. Por unanimidad, gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura del Dr. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín número 35 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne del ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día 14 de septiembre de 2021 a las 16 horas, de conformidad con la solicitud. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde a varios 1. Con su permiso, presidente. Disculpen. La presidenta dijo 16 horas y es 18 horas. ¿Que dijiste 16 horas? Dices 18 horas, sí. Y que dijiste 16. Sí, 18. Una disculpa, según yo dije 18. Sí, pero es a las 6 de la tarde. A lo mejor pensé, a las 6 de la tarde dije 16 horas. No, es a las 18 horas. Gracias. Muy bien. Con su permiso, presidente, el punto número 8 de varios, número 1. Quiero hacer la mención que hace un ratito se les mandó a su correo, al WhatsApp, este punto, pero nos dimos cuenta en este ratito que estaba mal la cantidad de la que se tomó la ampliación. Si ustedes se fijan en el inciso K, bueno, ahorita la voy a decir ya correcta, para no les va a sonar, es poquitita la diferencia. Solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal para que primero, se solicite la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 643.179.811.22 a 646.759.610.66. Lo anterior por licencias de construcción, 3.579.799.44. Segundo, se autoriza la ampliación de la partida 246, material eléctrico, recurso 10.100, recursos fiscales del proyecto 70, mantenimiento de alumbrado, hasta por la cantidad de 3.579.799.44 para la compra de luminarias tipo LED, de acuerdo a los documentos que se acompañan al presente escrito. Tercero, derivado de lo anterior, se apruebe la ampliación del contrato 620/2019, adquisición de luminarias por el monto autorizado en el punto segundo, para la compra de 750 luminarias. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, síndico municipal, ciudadano Salvador Mora López, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros. Voy a tratar de ser breve en este punto. Me voy a permitir, por la mañana les pasé la documentación que puede dar soporte a la explicación de este punto. Quiero comentar y quiero iniciar la explicación del punto con un poquito de una reseña, sobre todo con la reseña del tema de las luminarias. Me voy a permitir compartir un documento que previamente ya les había mandado,
Sí, ahorita déjeme ver si ya me habilitó el área de comunicación del compartir pantalla para poderlo presentar a ustedes y para poderlo ir explicando. Ok. Bueno, dime si ya está visto aquí la pantalla. ¿Me confirman si ya está, si ya se ve? Sí, ya se ve, síndico. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, quiero presentarles primero que nada este documento, que es el análisis de consumo energético que tuvimos con el proyecto TEPA Iluminado. Este es un análisis real basado en los recibos, las facturas por consumo, por consumo energético que se han pagado en el municipio. Tenemos el año 2020, para no entrar en detalles de mes a mes, nos presenta un ahorro real de 19,761,000 pesos. Y lo que va del año hasta junio del 2021, nos representa un ahorro de 10,251,000 pesos. Considerando esta tendencia de consumo, estimamos que se va a cerrar el año con un ahorro real de 40 millones de pesos. Este ahorro es real, es visible, es palpable y tangible, toda vez que se realizó con las facturas de energía eléctrica que están y que obran en el municipio. No está por demás señalar que este ahorro de 40 millones proyectado para el cierre del 2021 pudo haber sido más, pero no fue más. Les voy a explicar por qué. Desde el inicio de esta administración en el tema federal, concretamente con nuestro presidente de la República, limitó a las empresas productoras de energía a que pudieran vendernos la energía como tradicionalmente se hacía. Nosotros compramos más energía a una empresa privada que a la Comisión Federal de Electricidad. El impedirnos comprar los kilowatts a esa empresa privada representó más o menos un monto de 4,600,000 pesos, mismos que se pueden ver reflejados aquí. Estos 44 millones serían los que hubiéramos ahorrado de haber seguido comprando la energía como tradicionalmente los comprábamos. Ahora, este ahorro de 40 millones real y considerando una posibilidad de ahorro de 44 millones de pesos, 44,800,000, también debió de haber sido incrementado. No obstante, no fue porque se instalaron 834 luminarias de las mismas que se recolectaron, las carcasas se utilizaron y se rehabilitaron en lugares donde no había. Se colocaron luminarias en parques y lugares donde era necesario con focos de 100 watts, lo cual nos da un gasto aproximado de 2 millones de pesos. Y si a eso le sumamos las luminarias que se han recibido aproximadamente por fraccionamientos, son entre 600 y 800 luminarias, nos da un gasto aproximado como de 1,228,000, porque esos fraccionamientos ya fueron recibidos con tecnologías del nuevo orden, lo cual nos da un gasto adicional de poco más de 3 millones de pesos, que esos podrían ser considerados un ahorro en caso de que no se hubieran instalado o en caso de que no hubiera aumentado el padrón de las luminarias del municipio. ¿Qué quiere decir con esto? En resumen, actualmente nuestro proyecto cuenta con un ahorro real de 40 millones de pesos y pudo haber sido de no haber instalado las lámparas y de no haber la restricción por parte del gobierno federal hasta de cerca de 48 millones de pesos. Esos son los números reales del ahorro, los cuales están sustentados y pueden ser consultados en la tesorería del municipio. Ahí están a la disponibilidad de todos ustedes. Este es el primer documento que yo quisiera demostrarles. ¿Qué pasó con este ahorro y por qué comencé por aquí? Porque independientemente del ahorro que yo les estoy manifestando y que es real, hay otro documento que también voy a compartirles. Permítanme. Les voy a compartir un documento que es
el reconocimiento de la Secretaría de Energía a nuestro proyecto. El reconocimiento real que hace la Secretaría de Energía a través de la CONUE. También se los hice llegar. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo, ¿sí?, de leerlo un poquito, podrán darse cuenta que la CONUE nos califica, y no solamente la CONUE, porque es un comité calificador. El comité calificador, pues lo compone inicialmente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, también forma parte de este comité, por ahí les hice llegar unos documentos donde venía cómo se conformaba el comité, ¿sí?, que vienen varias instituciones que forman parte del Comité Técnico de la CONUE. Este documento que les estoy mostrando, porque pues viene también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, viene la misma Comisión Federal de Electricidad, viene el CONACYT como parte del comité, la SAGARPA, la Secretaría de Energía, forman parte de este comité calificador. Este documento nos reconoce el uso de energías limpias al haber implementado TEPA iluminado. Las luminarias que nosotros instalamos fueron sujetas a una evaluación, y aquí se puede ver donde la comisión dice que nuestro proyecto es viable para las 8,000 propuestas de sustitución, pues cumplen con los requerimientos y normatividad aplicables al alumbrado público. ¿Qué quiere decir esto? El tener este dictamen por parte de la CONUE nos da acceso a un fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía, que es el FOTEACE. Este fondo nos permite recuperar de nuestro proyecto total un 15% del costo. Aquí, cuando nosotros o cuando los gobiernos meten sus proyectos, el comité puede evaluar el 50%, el 60%, dependiendo de la viabilidad del proyecto, evalúa qué porcentaje de las luminarias instaladas, en este caso, puede instalarse y puede solicitarse. Y en este caso nos valora las 8,000 para poder solicitar hasta el 15% de retorno por parte de este fondo. Este fondo, obviamente, pues lleva unas reglas de operación, lleva unas reglas para solicitarlo. Por eso la premura en presentar en el punto vario. Primero, demostrar que nuestro proyecto es un éxito. La misma CONUE dice que la facturación y el ahorro es del 43% de lo que ellos estiman. Ese es un estudio que ellos estimaron. Y si nos vamos a la realidad de los números de nuestros proyectos, van a poder ver que efectivamente estamos muy cerca de los números que ellos estimaron. Andamos alrededor del 40%. No del 43%, pero sí del 40, 41%. Entonces, este documento nos va a permitir, es el inicio de la solicitud del retorno. El retorno del fondo del FOTEACE, estamos hablando de 6,5 millones de pesos. Tiene ciertas reglas de operación, las cuales deben de hacerse, una, durante la vigencia del contrato. El contrato de las luminarias está por vencer ahora en septiembre. Dos, debe de hacerse durante esa vigencia, y la premura de presentar el punto y no esperarnos a una comisión de Hacienda. Les voy a explicar por qué. Porque el presupuesto de egresos comienza a realizarse y estructurarse a partir del 8 de septiembre. Entonces, todos los recursos no ejercidos por las dependencias gubernamentales se van a retornar a ser considerados ya para el siguiente presupuesto de egresos. De ahí la premura de que tengamos que decidir si va o no va este proyecto. ¿Por qué presentarlo así? ¿Por qué decir esto? Punto número uno. La siguiente administración va a recibir el beneficio tácito de 6,5 millones de pesos que van a ser de disposición libre. Es decir,
no están condicionados a que tengan que comprar más tecnología. Es un beneficio de disposición libre para ejercer. Nuestra administración no lo recibiría, pero sí se recibe en este año. Técnicamente, si el presupuesto es de este año, tiene que llegar a más tardar en diciembre. El solicitar la ampliación presupuestal para más luminarias tiene dos ventajas, o más ventajas. Una de ellas es que se van a instalar 750 lámparas que van a generar un ahorro energético comparándolas contra una lámpara de 150 watts tradicional, un ahorro energético de 1,5 millones de pesos al año, que estos van a venir a sumar los más de 20 millones de pesos que ya va a contar la administración entrante para poderlos utilizar en beneficio de la ciudadanía o donde considere que pueda aplicar estos recursos. Porque nosotros como administración, ustedes lo saben, nos vimos muy limitados en el tema de los recursos y con la pandemia y demás. Pero afortunadamente, gracias a este proyecto, la administración entrante va a tener de entrada 20 millones al año ya vistos aquí por el puro ahorro energético, los cuales va a poder trasladar a donde más se necesite en beneficio de la población de Tepatitlán. Segundo, se compran estas luminarias 750 y se va a proveer de servicios donde no los hay. Les mandé una relación de las poblaciones y de las localidades donde se pretende instalar estas luminarias. Estas luminarias, pues estamos hablando de Agua Caliente, de San Pablo, de Calabazas, El Pinto, La Tuna Agria, etcétera. Un montón de lugares, Rancho Nuevo, Camino a la Universidad, San Bartolo, bajo Los Cerritos, muchas lámparas en Los Cerritos, parece que son esas áreas. Entonces, vamos a beneficiar a la población y aparte van a generar un ahorro mayor a la administración entrante. Otra cosa más, el precio lo vamos a aprovechar porque no puede ser modificado. Al no modificarse el precio, compramos al precio de hace 2 años. A lo mejor ha subido un 10, un 15%, qué sé yo, pero lo que haya subido no se puede alterar, porque las normas para poder ampliar y comprar con el contrato lo limitan. Entonces, todo deberá quedar pagado en esta administración. No vamos a dejarle herencias ni deudas a la administración entrante. Y lo más importante, fíjense en la hoja que les estoy compartiendo. Aquí dice, en este párrafo, habla que dice que el municipio deberá contratar los servicios de una unidad de inspección de eficiencia energética para los sistemas de alumbrado de vialidades. Bien, el costo de esta certificación para poder integrar el expediente para acceder al fondo del FOTOACE tiene un costo aproximado de 45-50 pesos por lámpara. 40-50 pesos por lámpara. Estamos hablando de 8,000 lámparas para certificarlas. Estamos hablando como de 400-500,000 pesos. Se platicó con el proveedor. Déjenme decirles que el proveedor hizo este trámite. Él nos cuestionó y nos dijo, oye, ¿puedo meter tu trámite a concursar? Realmente pensamos que no iba a pasar, honestamente. Creímos que no iba a suceder. Pero pues esto acaba de llegar prácticamente en estos últimos días, cuando Miriam comentó hace 2 sesiones que teníamos por ahí un reconocimiento. Este era el reconocimiento que había comentado Miriam. Estuvimos en negociaciones con el proveedor para ver si él se puede hacer cargo de esta certificación. Porque de ser honesto les digo, nosotros no contamos ni con el conocimiento, ni con los recursos, ni con los contactos para hacer esto de manera rápida, que es como se necesita porque el tiempo lo tenemos encima. Sin embargo, el proveedor dijo, mira, si yo tengo un poquito de negocio, yo me comprometo a meter esa certificación, y es por eso que estamos solicitando esta parte del presupuesto. El compromiso es con él con el municipio, tendrá que hacerse un adendum donde conste ese compromiso. Y ahorita también quiero decirles que estamos un poquito tarde por lo que les digo de las fechas de la reasignación del presupuesto, por lo cual es urgente decidir si es a favor, adelante, y si es en contra, pues ni modo,
lo teníamos que poner en la mesa buscando el beneficio de la siguiente administración. Si se vota en contra, pues realmente pues no va a pasar nada. Simplemente pues no vamos a gastar esa lámpara, no vamos a meter luz donde tenemos proyectado. La población se va a ver ahí un poquito pues afectada, pero pues ya llegará el momento que la otra administración invierta y lo haga en esas localidades donde están demandando iluminación. Entonces, es por eso que se mete este punto de manera como vario. Lo normal es que hubiera subido a través de una comisión, pero si nos esperamos a la comisión, ya no nos da el tiempo. Lo dejo en la mesa para su valoración, para que ustedes decidan la intención del voto, y si hay alguna duda, pues espero poderles esclarecer con todo gusto. Muchísimas gracias y es cuanto. Adelante, doctor, tiene el uso de la voz. Bien, Salvador, bien, muchas gracias por el permiso, presidente. A lo mejor yo entendí mal este escrito que el síndico Salvador nos comenta, pero yo no veo que sea un reconocimiento, ni tampoco pues que nos lo presente como una ganga que ahorita nos está diciendo que lo aprobemos, porque primero dice arriba, la fecha es el 22 de julio del 2021, que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos recibió esta fecha una solicitud de opinión vinculatoria del proyecto de eficiencia energética. Es una opinión vinculatoria, es lo que solicitó para el proyecto que se supone aquí no estaba realizado, porque es proyecto de las 8,000 lámparas. Y aquí el ayuntamiento le manda la información donde le dice: estas 8,000 lámparas vamos a quitar 500 en tal parte, y vamos a poner, que son de 1,500 watts, vamos a poner de 100, 3,000 que son de 1,500 watts, son de 40, una cantidad de 4,500 que son de 150 watts, y van a poner de 60 watts, y todo esto, pues van a ser 8,000, y van a generar todo ese ahorro. Si recordamos este proyecto, pues nos lo hizo, que estas 8,000 sí iban a ser en este caso son 15,211 lámparas. Estas 8,000 son las que gastaban el 80% del presupuesto de lo que estaba haciendo. Pero este es el proyecto de esas 8,000. Sin embargo, comenta pues, no quiero leer todo el proyecto pues, que dice que de estas 8,000 lámparas que ya están instaladas, se debe de tener una opinión o contratar los servicios de una unidad de inspección de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidad, para certificar. Es certificar que el proyecto de sustitución de estas 8,000 lámparas previamente aprobado cumple con la disposición aplicable de la norma. En este caso yo lo veo más bien como una opinión técnica que le pide una institución a este CONNUE para que comente sobre ese proyecto de las 8,000, pero aquí no se habla nada de estudio ni de resultado tampoco. Se basa en todos los datos que pasa el ayuntamiento. No dudo de ese ahorro, pues, de la eficiencia que hubo. Mas, sin embargo, yo considero que también tenemos que ver la realidad de la situación y no emocionarnos con este documento que, desde mi punto de vista, pues, no es un reconocimiento. Y que lo normal también, comento, es que este punto se conocía desde hace tiempo, no ahorita. Se conocía desde hace un mes, según tengo entendido y por lo que estuvieron comentando. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se subió también a comisiones para poder analizar como también analizamos el problema del agua? Es interesante que la comisión pues lo analizara también para que se propusiera cabildo. Yo considero pues en ese sentido, porque el cabildo es la máxima, el máximo lugar donde se analizan y se discuten los asuntos. Recordar también que un artículo, si mal no recuerdo, es el artículo 46, que no nos permite hacer esto, que prohíbe hacer esto que precisamente ahorita nos están proponiendo. Porque esto tiene que pasar a analizarse
y discutirse primero en, este, en las comisiones, así como lo hicimos, inclusive hasta una sesión extraordinaria que, no se pudo, que bien se pudo realizar. Es un proyecto que, aunque diga que no se trasciende, sí trasciende a nuestra administración, porque esas lámparas van a tener problemas de repente, como hemos visto en muchos momentos, muchos defectos, y esto se tiene que verificar y validar también. Si este proyecto no está suficientemente estudiado y analizado, yo veo muy difícil que pudiéramos nosotros adquirir esas otras 750 lámparas. Me refiero, pues, que este documento, Salvador, yo no veo que sea un reconocimiento. Yo más bien veo que es una propuesta que hizo, como dice aquí, el Banco Nacional de Obras y Servicios apenas el 22 de julio sobre un proyecto que son de la instalación de las 8,000 lámparas que nosotros desde 2020 la tenemos instaladas. Y se basa todo esto en los datos que nosotros hemos proporcionado. Es lo que quería comentar al respecto. Gracias, doctor. Adelante, Chava. Gracias, presidenta. Doctor, le comento, a lo mejor se malentendió cuando dije un premio, simplemente hago referencia que fue el comentario de la regidora Miriam en un momento dado, hace 2 o 3 sesiones. Lo sentimos como premio el poder tener acceso a un recurso de 6,5 millones, ¿sí? Que este documento que usted ve, que es un dictamen que hace la CONUE, porque es un dictamen nada más, donde evalúa el proyecto Tepa Iluminado, donde evalúa las luminarias, donde ve los requerimientos y certifica si son o no adecuadas de acuerdo a la norma oficial mexicana, donde evalúa que todo el ahorro energético que está proyectado se pueda dar, donde verifica que el producto que se instaló sea un producto certificado y cuente con las certificaciones adecuadas de acuerdo a la norma. Y el Banobras es quien valida y solicita una vez que aprueba para que la CONUE le pueda responder. Entonces, esto es un dictamen. Bien lo dice usted, es un dictamen que es el documento inicial para poder acceder al recurso del FOTOACE. Este dictamen sirve y es donde dice que ocupamos una unidad de inspección. Esta unidad de inspección viene a verificar lámpara por lámpara que de veras esté instalada, que no sea una mentira lo que dijo el municipio. Viene a verificar que lo que hicimos está bien hecho y que efectivamente están instaladas las lámparas que decimos que se instalaron. Para eso se paga la inspección, que forma parte del expediente integral que nos va a permitir acceder al fondo, que es hasta por el 15% del costo total del proyecto. Sí quiero aclarar, no es un premio, simplemente nos emocionó el poder tener acceso y a dejar un poco más de dinero en las arcas de la administración entrante, porque esto tengo entendido de que si no se hace en la vigencia del contrato, ya no se va a poder hacer después. Entonces, la vigencia del contrato es hasta el 30 de septiembre. Estamos aún en tiempo, pero lo que más nos mata el tiempo y por lo que no se subió a una comisión fue primero porque estamos en las negociaciones con el proveedor de que si pagaba o no pagaba el tema de la certificación, que es casi 500,000 pesos. Y segundo, porque la reasignación del presupuesto no ejercido de las dependencias federales comienza en este mes. De ahí que estamos un tanto tarde, no me gustaría decir que mucho, pero ya estamos así como arriesgando un poquito que no se dé, lo digo honestamente, por las fechas en lo que lo estamos tocando, si no, pues lo podríamos haber esperado a la siguiente sesión. El documento, aunque diga aquí 22 de julio, pues no se recibió exactamente el 22 de julio, no recuerdo exactamente cuándo, pero pues una cosa es cuando lo fecha la CONUE, la Secretaría de Energía, y otra es cuando lo recibimos. Entonces, prácticamente con el tema tenemos unas 3 semanas, yo creo, más o menos. Es con lo que tenemos con el tema. Entonces, es importante mencionar, a lo mejor se preguntarán cuál es el interés del proveedor en hacer esto y el negocio. Yo comentaba con Felipe, en un momento dado, si ustedes conocen a Felipe, le compartí esta parte, compartí también con el regidor Rigoberto, que de alguna manera el gastar no es gastar, porque se va a comprar lámparas energéticas que solitas van a absorber su costo en el transcurso de la administración. Y al mismo tiempo estamos apostando por obtener un beneficio que puede darse o puede no darse, pero ahorita las condiciones están como para que se den, de 6,5 millones,
que se va a ir por no hacerlo. Entonces, por eso me atreví a subir el punto, por eso lo platiqué con la presidenta, le digo, ¿cómo ve? Lo subimos, lo promovemos, porque más vale subirlo y si no se vota, pues no pasa nada, pero la intención es esa, dejar claro el éxito del proyecto Tepe Iluminado primero, en cuanto al ahorro, porque es un ahorro. Dos, dejar aquí en la mesa lo que ya se caminó. Y tres, al proveedor le conviene tener un caso de éxito cerrado hasta el retorno de la inversión con ese fondo. ¿Por qué? Porque también va a formar parte de los beneficios que puede ofrecer otros municipios cerrando el ciclo una vez que reintegre el fondo aquí al municipio de Tepatitlán. No sé si con eso queda más o menos contestada la inquietud. No es un premio, me queda claro, es un dictamen, pero es el primer paso, el más difícil de conseguir, el que nos acepten las 8,000 lámparas y que estén sujetas a la participación del fondo del FOTEACE. Es cuanto, gracias. Adelante, Carmelita, tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Pues bueno, a mí me parece muy bien, me daría mucho gusto que se obtuviera este recurso de 6 millones de pesos, pues no importa que no lo ejerciéramos nosotros, eso no importa, esto redunda en beneficio de la población y eso es lo importante. Pero yo sugiero lo siguiente, pues ya se invirtió en luminarias, ya se obtuvo un ahorro muy importante, muy considerable, un ahorro de energía que se transformó en dinero. Y yo pienso y sugiero que ese dictamen, esa revisión que pide esta instancia de las luminarias, de las 8,000 luminarias, en lugar de que sea costeada por el proveedor de las luminarias, sea costeada por nosotros. Si cuesta 40 pesos, pues son 320 mil. Si cuesta 50, pues son 400 mil. Que sea costeada por el municipio y en lugar de comprar esas 750 luminarias, que repito, ya se invirtió en luminarias y no es la única necesidad que el municipio tiene y el ayuntamiento, ¿por qué no invertir ese dinero en vehículos y ahorrar miles y miles de pesos que se van cada semana en refacciones, en reparaciones de vehículos que tenemos obsoletos? Ahí tendríamos también un ahorro muy significativo y le dejaríamos un beneficio muy grande a la siguiente administración. Está la regidora Norma, que no me dejará mentir, que el taller municipal significa cientos de miles de pesos cada semana. Esto es cada semana. Habíamos pensado que se podría hacer una renovación de un porcentaje de los vehículos, pero bueno, no se hizo. Yo propongo, ¿por qué no invertir ese dinero en vehículos? Quitando los más problemáticos, los más obsoletos y teniendo un ahorro también muy efectivo en ese rubro. Esa es mi propuesta. Yo no estoy de acuerdo en que el proveedor costee ese dictamen o supervisión o como se le llame, pero se le tenga que volver a comprar a él. Yo definitivamente no estoy de acuerdo, yo no estuve de acuerdo en la primera compra y, por supuesto, mucho menos estoy de acuerdo en esto. Es cuanto, gracias. Adelante, Norma, tienes el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Bueno, yo escucho mucho de la parte legal, la parte técnica, tal vez no le entienda tanto. Como un proyecto más para Tepatitlán, a mí se me hace un buen proyecto. Yo cuando se habla de cuestiones de luminarias y hemos visto el ahorro que se ha tenido, pues yo pienso que es un buen proyecto. El que va a ser un beneficio para la próxima administración, pues es para la próxima administración, que es para Tepatitlán.
Entonces, yo escuchándolo y entendiendo lo que entiendo, que es poner un poco más de luminarias para adquirir un poco más de ahorros y en esto tener un beneficio más, más necesitamos la certificación que tanto menciona la señora Carmelita, que bueno, son 400,000 pesos, alrededor de 400,000 pesos, queramos o no queramos. Yo sí quiero que lo pague otra persona en vez del ayuntamiento, pero bueno, a mí sí me gusta el proyecto. Aparentemente se escucha algo muy bueno y algo bueno para Tepa. Y yo soy de las que pienso que no importa en qué administración se ejerza, no se vean los resultados, como el resultado de las luminarias, que se vaya a ver para la próxima administración. No importa, al final de cuentas, el beneficiado es el pueblo de Tepatitlán y estoy de acuerdo. Entonces, y ojalá y la próxima administración sí piense un poquito en lo del taller, como dice la señora Carmelita, porque nosotros lo intentamos, pero por la presión económica que traíamos y demás, no se pudo. Es nada más lo que quería. Gracias. Adelante, Chacho, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Ah, aquí sí agárrense en este punto. Bueno, no, digo, ya, es más, ni sé por dónde empezar exactamente con esto. Pero ya Demetrio, Carmelita, pues comentaron algo al respecto de algunas situaciones que yo iba a comentar. En primero, pues dejar en claro que no se está en contra del tema del ahorro de energía. Eso nunca fue el tema. Estamos a favor de que se ahorre energía, de tener esos ahorros que, ya lo dijo Salvador, espero que así sea de verdad. Son 23 millones aproximadamente por año, que seguramente la siguiente administración, que no es un beneficio para la siguiente administración, es un beneficio para el municipio de Tepatitlán, porque así podemos atender otras problemáticas. Entonces, no está a discusión eso. Yo siempre lo he dicho, siempre lo dije en este tema, el fondo o las formas es fondo. Este tema ya lo sabíamos desde hace un mes, porque fue hace dos sesiones de ayuntamiento, hace cuatro semanas, que se comentó sobre el premio, que no es premio, que tampoco es reconocimiento, simplemente es que el municipio de Tepatitlán pueda, a través de una auditoría de las lámparas, pueda acceder a recuperar el 15%, perdón, de la inversión que se hizo a través de este programa. Que de entrada no estamos seguros de, suponiendo que se aprobara, no estamos seguros de si nos ajusta el tiempo para poder tener ese dinero, ¿no? Yo se lo dije, presidenta, se lo tachaba, este es un tema complicado, complejo, debió haberse, todavía el día de ayer se lo dije, presidenta, debió haberse tratado en la comisión y después a lo mejor una sesión extraordinaria, no dejarlo a un punto vario porque trae más problemas. Si nos citan a comisiones de Hacienda para ajustes presupuestales de 20,000 pesos, imagínense un punto vario, todos, imagínense el punto vario este que es de 3 millones y fracción, lo que da pie a pensar muchas cosas. Y ese es el problema con este tipo de temas tan importantes para el municipio, que tratándolo en un punto vario, a prácticamente un mes de irnos de la administración, en un tema tan complejo, tan complicado como lo fue el tema de las luminarias, que ayer incluso el presidente municipal electo le comentaba, presidenta, sobre la poca luminosidad que da a esas luminarias a las calles, que habría que buscar lámparas con mayor luminosidad para sentirnos incluso hasta más seguros el caminar por las calles. Bueno, aquí el tema es, se lo dije, yo no puedo estar a favor de esto, les comento a todos mis compañeros, no estoy a favor de esto, no lo estuve en su momento, no tendría por qué ser incongruente en estar a favor en esta ocasión de esto. Yo no sé si esto es verdad o no, pero si se hubiese tratado en un punto, en una comisión y después en un punto de ayuntamiento, en un punto vario, a lo mejor hubiera pensado mi votación el día de hoy, pero no me huele bien este tema. No estoy de acuerdo.
de verdad, francamente, ni siquiera sé qué más agregar porque ya está todo dicho el tema de las luminarias. Y sí, o sea, si se da o no la lana, si le entramos o no, de todos modos, la siguiente administración tendrá que ir actualizando, modernizando las luminarias del municipio. De todos modos, la siguiente administración tendrá que trabajar, como decía Norma, en el taller municipal y tendrá que trabajar en muchos temas, que a lo mejor algunas cosas pues vamos a dejar pendientes. Era obvio, no alcanzamos en 3 años en solucionar los problemas del municipio, pero referente al alumbrado público, a las luminarias, pues no, de esta manera no estamos a favor del tema. Muchas gracias. Adelante, Chava. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Por aquí son las anotaciones, Chacho, de lo que acabas de comentar. Efectivamente, tú ya sabías y lo dijiste bien. Tenías que votar en el sentido que siempre has votado y eso es respetable. Nomás quiero comentarte, la poca luminosidad no depende de la lámpara, depende del espacio interpostal. Eso hace que se vean lagunas de luz. Está mal diseñado el espacio interpostal y nosotros no lo definimos, lo define la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eso mejoraría si invirtiéramos en postes intermedios. 2, la urgencia del tema, el punto vario ya lo expliqué por qué fue. Que no te huela mal, los números ahí están. Ahí están las facturas en Hacienda, en la tesorería. No huele nada, porque las lámparas van a comprarse si es que se aprueban y se van a instalar. Entonces, el costo de la inversión ahí va a estar visible, auditable. No huele a nada. Lo único que huele es un beneficio que ustedes van a utilizar. Segundo, bueno, por último, yo creo que qué bueno que mencionas que la siguiente administración tendrá bien utilizar esos 20 millones. Son 20, yo no quisiera ponerle 23. Ahorita me dan como 20, 21 millones de pesos de ahorro energético. Que igual verme armando conforme ustedes reciban más fraccionamientos, el costo de energía se va a incrementar. Tendrán que ser ingeniosos para diseñar formas de ahorro. Pero yo creo que sí valdría la pena también aclarar que ustedes van a tener el compromiso de ver en qué se van a gastar esos 20 millones. A lo mejor pudieran utilizarlos para vehículos como camiones de basura, que tanta falta hacen. ¿Sí? Entonces, nada más quería aclarar esa parte. Yo sé que cada quien va a votar en el sentido que considere. Es muy respetable. Pero el punto, no quería dejar de subir. No podía dejar pasar la oportunidad de que hubiera un beneficio para ustedes. Nada más. Y para, sobre todo, como bien dices tú, no para ustedes. Para que ustedes lo apliquen en beneficio de la población, que a final de cuentas que para eso trabajamos, ¿verdad? Entonces, nomás quería aclarar. No hay nada oculto. Y eso tú lo sabes. Gracias. Adelante, Miriam. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Es rapidito, solamente una aclaración, porque Chava lo dijo 2 veces, que fue un tema que yo nombré en la sesión, pero no fue así. Exactamente como lo dijo Chacho, estaban hablando del tema de las luminarias, la presidente nombró el tema del premio, y yo dije, a ver, esto es importante y nadie pregunta. Esa fue mi intervención, y por eso es que la presidente nos lo explicó. Fue de esa manera, es lo único que quería aclarar. Gracias. Gracias. De hecho, como yo te oí a ti, por eso dije que tú lo habías mencionado, pero ya se aclaró. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Pues tengo algunas dudas, Chava. Bueno, yo estoy enterándome ahorita del tema. No había visto que mandaron al chat ahorita al momento de decir, les mandé. Me puse a recibir, sí, efectivamente, a las 12:08 horas del día de hoy, mandaste el tema para ahorita y que parece ser que se conectaron anteriormente. Una disculpa, no vi, pero otras veces cuando hay un tema y quieren que nos conectemos, por lo menos una llamada. Creo que si alguien está cuando hacen una llamada, soy yo y estoy siempre lo más puntual que se pueda para no faltar y poder saber de lo que están hablando y no opinar sin saber. Ahorita con lo que estás diciendo, veo los documentos que estás mandando, efectivamente sí, habla del 22 de julio, estas anotaciones que se hacen, estamos a los primeros de septiembre, o sea, en un mes podíamos ver analizado, visto y revisado todos juntos estos temas. No tengo idea si ya en este momento se acabaron de pagar todas las luminarias que se,
que se instalaron y es una duda que tengo, porque en algunas ocasiones hemos preguntado y dicen que se van pagando. ¿En este momento se terminaron ya de pagar, Chava? Tengo entendido que están por el último, ya cortaron, ya están en lo último. Debieron de haberse estado ya pagando y cerrando el ciclo. Pero será cuestión de confirmarlo con la tesorería, ¿sí? Yo creo que es un tema importante el que nos hubieran mostrado en el momento, miren, aquí está, ya se pagó, ya se tiene, y bueno, pues... Perdón que la interrumpa, regidora. Seguramente por las fechas, yo considero que ya debe de estar cubierto, porque quedamos que iba a ser al final de la administración. Entonces, por eso hay una suficiencia presupuestal ahorita que estamos solicitando para poder comprar las otras 750. Bueno, respecto al pago, creo que ya está, ¿eh? ¿Nos lo puede confirmar, Tacho? Pero casi estoy seguro de que sí. Muy bien. Otra de... Cuando estabas leyendo, te soy sincera, no estaba ahí, estuve tratando de anotar cosas. Ahorita, en este momento, decía disposición libre. Esta disposición libre es también para comprar por el proveedor. Me espero si quieren. Perdón, Conchita, estaba abierto el teléfono de la presidenta. Adelante. Okay. Esta disposición libre, cuando estabas leyendo, ¿es a comprar con el proveedor que cada quien, o sea, que la administración decida, o es una disposición libre, pero no para comprar? O sea, decía ahí cuando leíste las especificaciones, decía disposición libre y me llamó la atención esa palabra. Disponer libre es que yo puedo disponer con quien yo quiera la compra de estas luminarias. ¿Es así? Le comento. Cuando yo hablaba de disposición libre, me refería a los 6,5 millones para que el gobierno los utilice en lo que considere prudente utilizar. No traen etiqueta ni restricción de uso, como algunos recursos que llegan de la federación, que dice, este es para puro compra de uniformes de policías, o esto es para... No está restringido, es para usarlo como el municipio considere prudente. Pero no se refiere a la compra de las luminarias, se refiere al recurso que se busca de los 6,5 millones, al retorno. Perfecto, Chava. Gracias. Bueno, pues me queda bien claro y esto me da mucho gusto. Quiere decir que si se presenta un proyecto en su momento, ahorita ponernos a trabajar y hacer un proyecto, o se puede presentar el proyecto para muchas de las otras necesidades, o tiene que ser a fuerzas para las luminarias. No, a ver, no le entendí la pregunta. ¿Me la puede repetir? Si se presenta un proyecto... ¿Podemos acceder a esos 6 millones para otra cosa que sea sustentable? Otro proyecto no, porque si usted mete otro proyecto, tendría que volverse a meter a la unidad técnica de evaluación, después solicitar a Banobras que haga la calificación del proyecto, buscar la evaluación de la CONUE, o sea, hacer lo que ya se está haciendo con este. Entonces, esta compra que se está ahorita solicitando simplemente es una ampliación de lo que ya se compró, para poder disfrutar del precio, para poder comprometer al proveedor a que cierre el ciclo del trámite, ¿sí? Y poder obtener pues, un poquito más de ahorro para la siguiente administración. Es todo, son 750 luminarias. De hecho, la ley contempla, tanto la ley federal como la ley local, contempla que se pueden hacer ampliaciones de los contratos celebrados hasta por un 20%. En este caso, creo que los 3 millones no representan más que como el 8 o el 9% del importe del contrato. O sea, no nos estamos yendo a lo que dice la ley tampoco, porque pues tampoco pues, tenemos tanto dinero como para aventar como municipio. Entonces, algo bien importante es que estamos utilizando nuestros recursos. Esta nueva adquisición va a ser con recursos propios. Entonces, la regulación lleva un manejo de los recursos propios que nos faculta y nos facilita un poquito más justificar ante la auditoría siempre y cuando se apruebe el punto. En el tema, cuando mencionamos los recursos de libre disposición, quiere decir prácticamente que el municipio los puede utilizar en donde requiera. Ok, entonces, pues ya no daría tiempo de hacer otro, porque ya no tendríamos tiempo de hacerlo, o sea, definitivamente no. Y tendría que comprarse las luminarias específicamente con quien ya no las vendió, que en su momento, cuando nos aparecieron que no eran las especificaciones de los demás específicamente de esas luminarias, pero podríamos acceder a unas luminarias de mucho menor precio. Me llamó la atención algo que dices.
que la postería, esa postería estaba ya puesta y teníamos buena iluminación. ¿Por qué dices que entonces no es problema de las luminarias, que es problema de la postería? Y no entiendo el por qué esa postería ya estaba. No pusimos postería nueva, había iluminación y la iluminación era buena. Yo no digo que en todas partes, porque había lugares donde la lámpara no era la adecuada, pero en muchos lugares las lámparas eran la adecuada de los watts y teníamos buena iluminación. ¿Por qué en este aspecto dices que es la postería la que está mal? No podríamos poner postería nada más así a sin ton y son y cada metros que queramos. Yo creo que las luminarias se tuvieron que haber comprado de acuerdo a las necesidades y la altura que teníamos que haber puesto. Bueno, acepto su comentario. Nada más le comento que las lámparas que existían anteriormente liberaban la energía hacia alrededor, hacia los costados. No era dirigida con ciertos grados de luminosidad. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Pero el consumo energético, pues obviamente es muchísimo mayor, por mucho. Entonces, a la hora de cambiar, el espacio interpostal que existe actualmente es el que no permite el que se cubran los pequeños lechos oscuros que hay entre un poste y otro. Tal vez en un momento dado, con un estudio o con otro nuevo proyecto que podría ser susceptible de las administraciones entrantes, consideren comprar lámparas con un grado de apertura mayor, a ver si lo dan, o decidan instalar postes intermedios con lámparas de menor wattaje y que no sea tan costoso el consumo energético. Ok. Algo que me llama la atención también es que hablamos mucho que la siguiente administración es quien va a disfrutar. Yo creo que quien va a disfrutar sería la ciudadanía, y que nos quede bien claros, porque la administración no es quien disfruta, cuando mucho es quien puede disponer de los recursos para que la ciudadanía lo disfrute. Yo creo que ahí sí estamos equivocados en cuanto a lo que pensamos, cuanto a lo que queremos hacer. Lo queremos hacer por la ciudadanía y tenemos que pensar que la ciudadanía es la que va a disfrutar. Porque en varias ocasiones he escuchado a varios que comentan esta situación. Entonces, sí me gustaría que tengamos en mente que lo que hacemos es para que la ciudadanía lo disfrute, no para que la administración lo disfrute. Por lo menos yo, como administración, ahorita, porque soy parte de la administración de Nena, creo que no estamos disfrutando. Creo que estamos trabajando para que las demás personas lo disfruten. Yo me siento parte de la administración, por eso lo digo. Totalmente y otra cosa, qué bueno, me da gusto. Otra cosa que tengo aquí anotada. Y yo creo que cuando compramos algo, al principio nos emocionamos y nos está dando muchísimo rendimiento. Bueno, hay que ver cómo funciona al paso del tiempo, además. Hay que ver que esto no empiecen a fallar, no empecemos a tener problemas. Porque, pues no, pues también hay que ver las garantías y cómo nos responden y en cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, creo que a veces nos emocionamos, esto está funcionando, ya tenemos ahorro, vamos a seguir invirtiendo en lo mismo y a lo mejor eso podríamos caer en una, como vernos aborazados a seguir teniendo de lo mismo lo mejor. Y por último, a mí me llama mucho la atención que la inspección de las luminarias, pues estaría padrísimo que nos las den, que nos las hagan, la inspección, pero que escojamos un inspector adecuado y que se haga esta inspección para ver si podemos seguir accediendo, no en este momento, pero con esta situación, como ya tenemos esto, poderlo meter posteriormente, con esa inspección, como bien dicen, pero que no nos la paguen, hacerla y ver la manera de que se vuelva a meter este proyecto para obtener estas beneficios. Es cuanto, presidente. Gracias. Adelante, Chava. Nomás, preguntarle a la regidora Conchita. Déjeme le digo que ya el tiempo no da para meterlo posterior. Estoy de acuerdo en lo que dice que a lo mejor considerar nosotros el contratar los servicios de quién inspeccione esto y quién lo certifique. Pero los tiempos están encima y no creo. Me considero, cuando menos yo no me atrevería a comprometerme a que salgamos adelante con la integración del proyecto y se convertiría en un gasto que no retribuiría en nada. O sea, podríamos llegar a gastar en una certificación que no nos va a redituar nada.
¿Por qué? Porque los tiempos, y yo no me considero lo suficientemente capaz ahorita, y en lo que contratamos, ¿quién sí, quién no? ¿Quién puede llevarnos el expediente? ¿Quién lo puede integrar y quién lo puede consolidar antes de que reasignen el presupuesto? Creo que no nos dan los tiempos. Lástima, me hubiera encantado. Doctor Medina, adelante. Gracias, buenas noches ya. Estoy de acuerdo y entiendo la nobleza del proyecto. Sé que es para beneficio de Tepatitlán, también estoy de acuerdo en eso. Sabemos que tenemos la premura del tiempo. Sin embargo, nosotros somos regidores que tenemos un compromiso con la sociedad y somos regidores de tiempo completo. Yo sugiero y pido pues, que se meta a comisión a partir de ya. Puede ser mañana mismo y ya sea mañana mismo o el sábado, hacer una sesión extraordinaria para que esto ya llegue a un feliz término. Creo que esa es mi propuesta. Sí, ya lo dije, lo repetimos, estamos con la premura del tiempo, pero de todos modos, si se vota ahorita, no, se viene el fin de semana, no vamos a poder hacer nada. Pero yo sí sugiero eso. Gracias. Creo que maestro Luis Arturo, ¿querías hablar hace rato? ¿Ya? Ok. Les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. El doctor Medina. Veo regidores que hasta se mueven, regidora Luz del Carmen, entonces no sé. A ver, entonces a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doctor Medina. Víctor, ¿no estás a favor? No, yo me abstengo. Necesito para la votación que quede bien clara, yo creo que nominal. ¿Me pasa la lista de asistencia? Perdón, Lucía, mi voto es una abstención también, por eso no levanté la mano. Sí, estar hablando yo. Yo unos están congelando y otros no sé, otros ya quitaron la cámara. Si les parece bien, licenciada María Elena de Anda Gutiérrez. A favor. Pues necesito que venga aquí a votar. Entonces. Miriam, abstención. Sí. Salvador Mora López. Ahora sí, para que cuando vayan a hablarme. Bueno, déjame ver si. ¿Qué pasó con él? Porque parece que se desconectó. Miriam, abstención. Gustavo. A favor. Luz del Carmen. A favor. Luis Arturo. A favor. Norma. Norma. A favor. Doctor Medina. Abstención. ¿Quién sigue? Ay, Blanca. Regidora Blanca. Bueno. Regidor Víctor. No, está congelado. Regidor Rigoberto. Bonito hora para congelarse. Gracias. Betelena Espinosa. En contra. Doctor Demetrio. Contra.
Regidor Toño. Quiero decir por qué a favor. ¿Sí? ¿Me dan la voz? Adelante, Toño. Bien. Yo creo que el regidor Chacho tiene razón al decir que él votó en contra en las pasadas. Y por lógica se tiene que ir por ese lado. Yo voté a favor y lo único bueno de todo es que sí se está ahorrando y es para Tepa. Y yo lo vi, me lo mandaron a las 12 del día y lo analicé y ahí está el ahorro. El ahorro es muy bueno y eso es buenísimo para todos. Que dejen de ahorro es garantía. Ya van a tener en qué servir más al pueblo, ya que nosotros no tuvimos la fortuna por el gobierno federal de que no nos ayudaron, pero lo que se pudo se hizo y para mí fue algo bueno. Entonces, para mí es una buena opción ahorrar. Y el ahorrar es darle un poco más al pueblo. Por eso yo sigo con mi votación, con la que la vez pasada fui ahora sí que lineal y sigo con el hecho de que ahorremos. Estoy a favor. Gracias, regidor Toño. María del Carmen Gallegos de la Mora. En contra. María Concepción Franco Lucio. En contra. Salvador Mora López. A favor. Me falta Blanca Estela de la Torre Carvajal. A favor. Acaba de contestar a favor en el lugar de Luz del Carmen. Quiero comentarles, hay 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. A ver, son 9, 10, 11. 3, 4, 5. 5 en contra, 2 abstenciones y 9 a favor. Son los 16 votos. En este caso, se necesita mayoría absoluta de votos porque no trasciende la administración, porque todo es nada más la ampliación al presupuesto y que se aprueba hacer la compra, pero con el mismo contrato sin que pase la vigencia. Es así, síndico, no rebasa la vigencia y porque es ampliación del mismo contrato. Si es así, es con mayoría absoluta. No sé si me escuchen, tengo problemas de conexión. Efectivamente, no traspasa la vigencia del contrato. Todo tiene que quedar antes de que culmine la administración. Se aprueba por mayoría. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de 643,179,811.22 a 646,759,610.66 conforme a la solicitud presentada. Adelante, Miriam. No. Bueno, solamente quería decir el sentido de por qué mi voto de abstención. Yo, Miriam González, no puedo votar a favor ni en contra de un tema por el cual estamos demandados y por eso decidí abstenerme. Gracias. Secretario, Víctor no votó, el regidor Víctor no votó, no escuchamos. Tiene toda la razón, me falta el regidor Víctor. Eso, de eso depende si es por mayoría. Regidor Víctor, ¿sigue congelado? Márquenle por teléfono, porque está congelado. Regidor Víctor. Le dio frío. Le dio frío el tema. Dejen que le marque y que se oiga la voz en el celular de la presidenta, porque si no, no vamos a... Uy, ni el teléfono. Qué complicadas estas sesiones virtuales, la verdad. Ay, no. Ojalá pronto se acabe esta pandemia y ya puedan ser presenciales. Licenciada, creo que la cosa está clara. No existe votación de Víctor. No existe la votación. Precisamente no existe votación de Víctor y el punto quedaría pues en stand-by. Se necesita su votación. Sí, si no está aprobado. Secretario, ya ni siquiera está conectado. Aún así necesitamos el sentido de su votación. ¿Perdón?
Víctor ya se volvió a conectar, es que se desconectó. Víctor se conecta y se desconecta, como que le está botando el mismo internet. Pero sí tiene que votar porque sí estuvo presente, Betty, entonces hay que esperar su votación. Perfecto, muy bien. No. Regidor Víctor. Licenciada, ¿no se tomaría como votación de los presentes? Pues el problema es que como está presente, pero... No está presente. O sea, yo podría tener mi cámara conectada o mi... aparecer como que estoy conectada, pero no estoy presente. No está presente que no está contestando. Entonces debería de aparecer como votación de los presentes, nada más. Creo yo. Pero bueno. Sí estuvo conectado él todo el tiempo, sí estuvo presente. Yo digo que sí tendría como que esperar. Se rechaza el punto. La verdad es que se está conectando con el audio. Exactamente, sí se está conectando. A ver, regidor Víctor. Entonces queda rechazado el punto. Perfecto. No vamos a seguir, vamos a seguir esperando o va a continuar. Ya la dio Lucía Lorena y no hemos continuado con la sesión. No le puede llamar a... No contesta. Entonces yo creo que lo damos por... Pues es obvio que no quiere votar. No. Por eso se pone como no... No, si hay problemas de conexión, regidora Carmelita. No, estamos... no, exactamente. Y bueno, no importa pero... que su voto sea... Nosotros, importa, de verdad... Escucharlo. A mí no me importa si se gana, pues es la ciudadanía la que deja de adquirir ese dinero. Entonces, se da por perdido el punto. Pero tenemos... Para volver a comentar, que quede bien claro, son 8 votos a favor, son 5 en contra, son 2 abstenciones y una ausencia del regidor Víctor. Por lo tanto, no hay la mayoría absoluta para la votación de este punto y se rechaza. Muchas gracias. Y la próxima sesión con carácter ordinaria tocaría el jueves 16 de septiembre. Víctor ya se conectó. Debido a que es día sin abril. Muy mal. Les pido si están de acuerdo en que se lleve a cabo el viernes 17 de septiembre a las 12 horas de manera virtual o presencial. Vamos, yo creo que ahí sí va a ser presencial, ¿no? Como ustedes gusten. Yo digo que sí. Era presencial. Pues nada más estar en el acuerdo que se cambie de día por la razón de que el jueves es inhábil y se hace a las 12 de la tarde porque ya en viernes en la tarde se nos complica más para todo. No sé si están todos de acuerdo. Bueno. Gracias. Okay. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 8 horas con 23 minutos del día 2 de septiembre del 2021, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día 14 de septiembre del año 2021 a las 18 horas en el recinto oficial. Para esta sesión, el auditorio de la Casa de la Cultura.